Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Perdón, muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es la Universidad de Atrévete. Hoy vamos a hablar sobre los contratos. Vamos a hablar sobre opciones nuevamente. Ahora vamos a ir a subir el nivel. Vamos a hablar de todas las posibles. Bueno, vamos a hablar de las más importantes. Las estrategias más importantes que ustedes deben de conocer y cómo construirlas. Y vamos a matar ese mito de cómo se llama. Como ustedes ven el programa, creo que dije ahí, llama las Pepe. No importa cómo se llama. De todas maneras las vamos a nombrar. Pero yo quiero que sepan que no importa cómo se llama la estrategia. Si tú sabes cómo construirla, no te interesa para nada saber cómo se llama. No pierdas el tiempo en saber cómo se llama. Porque muchas de esas estrategias, si más bien te tratas de aprenderlas de caletre, te vas a volver un lío. Porque casi todas se parecen. Así que hoy vamos a, a demostrar que saber el nombre de la estrategia no sirve para nada. <laughs> ...vamos a Sevillete... ...eso es lo que importa... ...bienvenidos sean todos ustedes a este programa... ...de verdad que estoy muy contento de tenerlos aquí en ustedes... ...vamos a ver quién tenemos ahí... ...a 321... ...muy... ...muy complacido de tenerte aquí... ...Cedre Domínguez, bienvenido... ...bienvenido seas... Eh, ...Hugo Berrio... ...Roxana Galo... ...Wiso 321... ...Juan Orellana... ...Elberto... ...Barnes... ...Juan Carlos Jiménez... ...Patricia Franco... Abraham Martínez, Lucas, nuestro moderador, presente. Nuestro primer comentario fue de Andrés Castillo. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Ramón Betancur, muchísimas gracias por estar aquí presente. Regala un like. Regala un like a este servidor. Considera suscribirte si no lo has hecho. Si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida y te digo que el programa comienza en seis minutos. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta es la Universidad Atrévete, todo es completamente gratis. Este es el programa de la Universidad Atrévete. Tenemos un programa también todas las mañanas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Así que no te pierdas ese programa, que es donde ponemos en. Ponemos en práctica todo lo que aprendemos con los mercados en vivo. Si estás aquí nuevo, levanta tu mano para darte la bienvenida. Sí, vamos a hablar de eso también. No quería hablar de malas noticias. Esperar el 61.61 .61 FIBO para los que están preocupados por Bitcoin. ¿okay? Vamos a hablar poco, pero vamos a hablar. El 61, vamos, estamos esperando a Bitcoin en 61 FIBO, relajados ahí, no es gran cosa lo que está pasando. tranquilo, relájense. Bueno, vamos a necesitar la cuenta de Tiri Mary y por eso que las tengo aquí en vista. Muchísimas gracias Huizo 321 por ese super chat, se te agradece muchísimo. ¿Cómo ves a Disney? To the moon. <laughs> to the moon. Estoy feliz. Que eso siga subiendo. Eso tenemos a Disney, ¿no? Digo yo, ¿no? Ahí está Disney. To the moon. qué pasa con mis botones que no me funcionan ninguno de mis botones me funcionan qué broma para nada los hice vamos a tener que hacerlo así y hasta se me olvidó cómo usar en Me van a matar, Guillermo me va a matar. I'm Batman. Es I'm Batman. Disculpa, Guillermo, disculpa. Tenía que hacer recordarle a Drew. I'm Batman. Welcome to the show. Chavo, estamos ganando en Disney, ¿qué le gracias? Eh? Los lipcolcitos míos ya están ahí jugositos. Ay Dios mío, Bitcoin está cayendo. No, 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 no. Yo no sé por qué no vendí. No, verdad, yo me lancé una... Yo acabo de lanzar una buena luz. Una, una buena tiradita y ahí, chaca, chaca. Lo que pasa es que... Chamo, es tan difícil decir por qué no vendí todo. No, pero hay que dejar hay que dejar por lo menos la mitad. Sí, que caiga para que volvamos a comprar allá abajo. Así mismo, así mismo es. Dos minutos y comenzamos, muchachos. Está contra el reloj, esta dentro. Hoy es un programa sabroso, relajado, nada de, de preocuparse, nada de ay Dios mío, qué avanzado, vamos a perder, no vamos a entender, nada que ver, mi hermano. Van a aprender todos, van a estar tranquilos, les voy a enseñar secretico, les voy a enseñar hasta cómo, hasta cómo tantear el mercado, cómo tantear las estrategias si no las saben hacer, cómo se meten en, en, en Tinker Swim para que les haga la estrategia solita, para cómo la, 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 la testean, la machaquean. No hace falta ser un genio para hacer esto. Así que preparados, los que hoy vamos a llegar a otro nivel, a otra dimensión, a la dimensión desconocida, que no es tan desconocida. Y vamos a traer a nuestro amigo Batman. Batman. Batman está aquí presente, muchachos. También está aprendiendo. Cortesía de Newton. pero ya me va. Guillermo, por favor, tienes que protegerme de Batman. I'm Batman eso se lo hubieras dicho en terminando al vivo no importa I'm Batman. vamos a darle con alegría nos lanzamos 47 segundos preparados muchachos comenzamos esta aventura de este canal, este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew, pero Atrévete ya. Hoy vamos a hablar sobre opciones americanas, también vamos a ver qué pasó con Bitcoin rapidito para que las personas no se me preocupen, pero hoy en la universidad Atrévete, hoy vamos a hablar sobre estrategia, vamos a ver cómo arreglamos las opciones, cómo las machacamos, cómo las ponemos juntas, en fin, cómo hacemos o armamos estrategias con las opciones americanas. Para que todo el mundo lo pueda hacer en casa, no hay problema, esto es facilito, no hay nada de qué preocuparse. Quizás los nombres no se los aprendan, pero la estrategia facilita. Eso no tiene nada del otro mundo, ¿ok? Si sabes hablar el lenguaje de opciones, sabes hacer eso. Quizás algunas más complicadas que otras, pero al final lo vas a aprender, créeme, es cuestión de práctica. Así que quédate hasta el final, hasta el final de este programa. Si te gusta la información de este programa, por favor. O si era suscribirte, vale, ¿qué te cuesta? Es completamente gratis. Y mientras haces eso, también dale like. Y entonces, sin decir más nada, ¿qué te parece así? I'm Batman. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el precio está bajando. futuro Mírala, 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 mírala. Deja que el precio te busque a ti. Sí, se puede. ahí va, ahí va. Rebote directo, eso es Dale la super roja, ¡pum! Antes de comenzar, debes de saber que yo, ni ninguno del equipo Atrévete con Drew, es tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Dicho eso, podemos dar inicio a este programa. Bueno muchachos, bienvenidos. Sean todos ustedes a la Universidad Atrévete de Noche. Así que abrimos nuestras aulas, nuestras puertas de las aulas a todo ese gran equipo que está presente. Un gran saludo a Cilia Moreno, a Fabián Alberto so Soriano, también Alejandro Iruala y también un super chat de PUM de dos 321. Muchísimas gracias por ese super chat. Bueno muchachos, ahora sí. Como siempre, vamos a recordarle a las personas y así empezamos a dejar que las personas se lleguen y se, y se incorporen al, al programa. Recordamos rapidito quiénes son los miembros de Atrévete con Drugo, las personas que hacen posible este programa. Arturo Robles, en las mañanas, si quieres conocer a Arturo y escuchar sus comentarios y saber qué, dónde está entrando, dónde está saliendo, saber su información, ese conocimiento que tiene, que trata de compartir con nosotros. Bueno, él es un master trader de opciones y fundamentalistas. Arturo Robles siempre. Lo vas a encontrar en el programa de las mañanas. ¿Cuál es el programa de las mañanas, Drew? Bueno, el programa de la mañana es el que es de lunes a viernes, 30 minutos después que la bolsa abre. Aunque te consejo que te pongas antes, 30 minutos. Ah, ponte ahí. Porque en el pre-show vamos a empezar también a dar entraditas y cositas y, y, y premiecitos. Y ya todo vamos a hacer ahí. Así que todos los días, de 10 de la mañana a una de la tarde o 30 minutos antes, nueve ¿no? y media, cuando el, cuando el mercado abre, ya te puedes ir conectando porque ahí vamos a estar nosotros y va a estar Arturo también. Por supuesto, también tenemos ahorita, hoy, en el programa de hoy, va a estar con nosotros Denry Techera, que tiene unos anuncios muy importantes que darnos. Y si no, bueno, los damos nosotros. Él es el especialista en tutoriales, plataformas y broker y también conoce mucho de la construcción de estrategias. También tenemos a nuestro gran amigo Fran. Él ahorita está descansando en su camita. Él es la parte, él viene, tiene un programa que también se llama Fran X73 de Atrévete. También él es un trader, chartista y preparador. Él también pertenece a nuestra gran familia de Atrévete con Drew. También tenemos a Oscar Caraballo, que ya lo voy a graduar porque me ha demostrado un buen rendimiento en estos tiempos. También es un trader, ya lo puedo llamar trader. No tengo la foto de él, pero poco, 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 pronto lo tendremos. Un trader de la comunidad te atrévete con Drew y un estudiante todavía estudiante, pero lo está haciendo muy, pero muy bien. Así que ya lo voy a graduar para que se ponga las pilas y se sienta más comprometido con la comunidad. También tenemos a Guillermo. Guillermo es un trader de noticias, está aprendiendo noticias, es nuestro noticiero andante, completamente de la tierra del Tamal, allá en México, nuestro gran amigo y hermano Guillermo Sánchez. Tremendo analista también. Dentro de poco también estará ayudándonos a, a, a preparar a toda esta comunidad, pero por ahora es nuestro noticiero estrella. Así que él es Guillermo Sánchez, también muy preparado de los superchats y de todo lo que está uh, apareciendo y es el que me ayuda a, a, a que las cosas no se me olviden. Por ahí tenemos a nuestro campeón, a nuestro organizador, a la persona que está ahí pendiente de que ese chat no se salga de control. Es el moderador que tenemos en el chat. Se llama Lucas. Él siempre está pendiente. Es un trader, moderador y colaborador, especialista en Bitcoin. Por ahí me están diciendo que ya le están metiendo duro a la bolsa. Así que ese es el trader, moderador, colaborador. Lucas, gracias por estar aquí con nosotros. En representación del grupo Lee tenemos con nosotros esta noche tenemos a Newton NG, siempre pendiente de estar ayudando a la comunidad a aquella persona que lo necesita. Por eso Newton es, está con su grupo SOS de contratos de opciones americanas, que son aquellos aquellos grupitos que se llama el grupo Lip SOS que te ayudarán si alguna vez estás en problemas. Solo pega un grito que ellos aparecen así como I'm Batman, así como Batman igualito. Así que, señores y señores, Newton NG, eh, representando al equipo Lipcol que son muchos. Está, está James Solarte, está David, está eh, Diego, Juan Daniel, Juan Rubio, Juan, todos, todos están, hay todos presentes. Ya él ya hablará de cada uno de ellos, de lo que están ahí. Juan Orellana también. <laughs> Me están chismeando por ahí cuáles son. Y. Diego también, presente, Diego, eh, Diego, ¿qué más? Eh, Diego eh, y Diego, y muchos Diegos más también, Sebastián, Sebastián, cómo se me puede olvidar, Tamara, cómo se me puede olvidar Tamara también, Tamara y presente también, Jorge, Dios mío, Jorge también, Jorge que ya lo estamos rescatando, ¿quién más? Pareciera que me lo estoy acordando todo, pero no, es que los tengo en mudo y me están diciéndolo todo aquí. ¿Cómo estás, Newton? ¿Cómo te va, mi hermano? <laughs> la, la gente sí está duro si sí tiene memoria. Bien, bien, buenas noches a todos. Buenas noches, N Newton. Mira, vale, ¿cómo está la cosa? Ahí le metimos unas buenas hoy esta, esta tarde, ¿no? Una buena, una clasecita. ahí estuvimos dándole duro con los muchachos, ¿no? ¿Tú hasta qué hora te quedaste? Porque sí, yo... sí, sí. Y eh, nosotros terminamos con, como eso de las siete y media por ahí, por eso. Ah, no, vale, yo me tuve que quedar. Sí, a las 4 era mi primera oh, llamada. El atrevido que ya lo estamos ayudando. El siervo de Dios. No, él, 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 él está. Él, Oye, él ha hecho ese. muy bien hasta las 7 y media de la noche. Vamos a. Tenemos, tenemos dificultades de audio. Newton. Yeah, DJ, Newton. Muy bien, eso parece, una, eso parece una discoteca. Newton, no se te escucha. Tuve que ponerte hasta remix y todo. Te este parece que tiene hipo arregla el micrófono no, no, es el Discord eh, Drew, es el Discord que está medio, medio lento, ah ok, porque ahorita sí se te escuchó completo cuando hablaste te escucho el eco, tiene el televisor prendido ahí el hombre, bueno muchachos de todas maneras, hemos estado trabajando muy duro para ustedes y seguimos trabajando duro. Newton, hoy vamos a estar muy pilas porque hoy vamos a hablar de algo interesantísimo. Guillermo, ¿te estás preparando? ¿Estás listo? ¿Estás relajado? ¿Cómo te sientes, Guillermo? Bien, bien. <laughs> ¿Estás seguro que te sientes bien o no te sientes bien? Sí, claro. ¿Cómo está esa memoria? Sí, te va a pasar. Ay, papá, entonces ya estamos listos. Ya tenemos el profesor Guillermo. Hoy va a hablar todo él, porque yo tengo la voz muy ronca. <laughs> Guillermo va a <laughs> explicarnos todo. <laughs> Tranquilo, que no es nada que ustedes no sepan. Ustedes se ponen nerviosos, pero eso es lo mismo. Henry, <laughs> ¿cómo estás? a sudar. Ay, no, vale. Estamos aquí todos un equipo. Ay, todos I'm Batman. I'm Batman. <laughs> también, Newton. I'm Batman. <laughs> ¿Qué hecho, Newton? Bueno, tenemos que disfrutar todos. Estamos en familia. Claro que sí. aquí este, Los programas de hoy son en familia. Los programas de hoy son en familia. Que no lo ve nadie. Dirá, ¿estos locos quiénes son que están aquí en la noche? No importa. No importa. Así seamos 20. Igual hacemos programas. Eso es como cuando estábamos en el show de Maya, que a veces llegaban cinco personas y salía mi hermano y decía: Hermano, solamente tenemos cinco puestos. Mando a los asistentes para su casa y que no, el show tiene que continuar. <laughs> y siempre lo hacemos. Mira, Henry, ¿cómo estás, Rolo de ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo Qué están bueno. ustedes? Excelente. ¿Tengo luz verde o no tengo luz verde? Sí, tengo luz verde. Perfecto. Todo listo, todo listo. Perfecto. Mire, Henry tiene una cosa que les tiene que decir a todos ustedes. Vamos a ponerla aquí para que lo vean, para que lo. Lo disfruten, cuéntanos, Denry, que tenemos muchas promociones en nuestra nueva website que está a cargo de Denry ahorita, por eso que está como que se está moviendo más. ¿Qué pasó? Cuéntame qué tienes por ahí de nuestros, de nuestros sponsors preferidos. Que hay una guerra aquí entre sponsors. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Y en el día de hoy tenemos una promoción especial de Binbon. Uh -huh. es, este, los 50 primeros referidos de la comunidad que depositen, o sea, son bonos por depósito. Que depositen 100 dólares, el valor de 100 dólares en Bitcoin, Tether o Ethereum, reciben un bono cash de 20 dólares. Pero es bono de verdad, bono de verdad, de dinero verdad que no expira. Eh, según yo lo entendía, Fran, es un bono que no, que no expira, pero es Perfecto un bono, ¿no? digamos, no se puede retirar. Pero pero si lo podemos usar para ese billete, pues. ¿Verdad? Claro. Porque eso fue pero, lo que me pero prometieron. Pero no inspira, por lo menos. Okay, te pueden, no, espera, tener ahí y usarlo cuando. Perfecto. Así que, si, o sea, que si pones 100 dólares, ellos te ponen 20 dólares. Perfecto. Bueno, entonces regístrate mediante el link. Puedes ir a nuestra website, atrévete, www.atrévetecondrup.com y registrarte y está, Y listo. está viendo la. la, la, la. Ay, no vayan, se está tío. viendo la página. ¿En serio? Ah, sí. porque no. ¿Cómo se va a ver si tengo la cara está de.? El Sherma, ¿eh? Tenemos el galán de Guillermo ahí. Al galán. Al galán de Guillermo tenemos ahí. Listo. ¿Para qué queremos la página? Ah, de, nuestro, de nuestra website si tenemos a Guillermo. ¿Para qué? <risa> <risa> ahí está. <laughs> tenemos ahí entonces la, la oferta. Así que vayan ahí allá. Pero espérense un momentico. Aparte de, de ustedes depositar allá, tenemos algo increíble también. Que lo hemos tenido ya, pero yo. Hoy es un día porque mañana es viernes. Así que cuéntanos qué está pasando con. Nuestro gran amigo Okex. ¿Qué está pasando? Cuéntame, cuéntame. También, también tenemos las recompensas de Okex, recompensas por fidelidad, para todos los que hagan trading en la plataforma o tengan más de eh, 100 dólares, el equivalente de promedio semanal de 100 dólares depositados en la, en la cuenta de Okex. Eso eh, es Se están sorteando, o sea, creo que los iPhone son sorteos, si no me equivoco, tengo que leer bien, pero son 10 iPhone, 12 Pro. Y después tarjetas de reembolso de comisiones de hasta 100 dólares para los que estén haciendo trading en la plataforma. Exacto. Y lo único que tienen que hacer es seguir haciendo lo que hacen. Tradear. ¿Okay? Lo único que tienen que hacer es seguir haciendo lo que hacen. Tradear. Y si eres nuevo, bueno, ¿qué esperas para, para registrarte? También regístrate ya en OKX Así que es la plataforma, una de las plataformas para criptomonedas que yo más uso. Ayer terminó la, la, la de, la de Bybit. Termi hoy terminó la de Bybit. Pero también Vibe está rifando, eh, también está rifando celulares y un montón de cosas. Así que ve a Vibe también, regístrate con el link de Vive ¿Dónde consigo todos esos links? Bueno, mira, la website se está transformando. Aquí arriba tienes el home, aquí arriba tienes los cursos, los productos. Aquí en los productos tienes todos nuestros referidos. Si nos quieres ayudar, dale ahí, regístrate en todas esas cosas. Ah, regístrate en todo, pero si quieres ver las promociones que estamos sacando... Aquí también tienen las promociones. Aquí también tendrán las promociones internas de nosotros, porque nosotros el próximo año vamos a unánime, vamos a regalar, vamos a sacar la casa por la ventana. Eso sí, con tal de que ustedes aprendan. Aquí no vamos a regalar nada así de gratis. Ustedes tienen que responder preguntas, estar muy activos en el chat y así como hicimos hoy, que regalamos un Nano X a nuestro amigo en México, ese Nano X se va directamente desde. Desde allá, desde la cosa esa que lo reproducen, ¿cómo es que se llama el sitio donde está, está la Ledger? Por allá, por allá en Europa. Se va volando desde Gracias. Europa. No, no, Muy Ledger fácil. está, creo que en, en Europa está ahí, no me acuerdo dónde está la Ledger. Pero se va desde Europa, se va ese nano Ledger así volando, Sean en México. Así que eso sí, cuando lo tengas, te vas a sacar una foto con el nano y nos la vas a mandar para asegurarnos que tiene el nano en la mano y poder publicarla en nuestra... En nuestro Telegram, para que vean que todo lo que hacemos aquí es de verdad. No necesitamos... Además, que ustedes se conocen entre ustedes, rolo de vivo. Van a llamarse entre ustedes y decir, ¿te lo ganaste? ¿O es mentira? <laughs> Así que entre ustedes mismos se, lo van, se los van a, a decir. Así que no hay nada de malo en eso. Eso sí, vamos a premiar al conocimiento. No vamos a estar premiando al a que me das un like, que me suscribí acá. Por supuesto, suscríbete. Pero aquí vamos a hacer las cosas a lo... A lo, a lo, a lo a lo, a lo profesor. Aquí vamos a, a, a estar muy pendiente del chat. Si hacen preguntas, pum, el primero que responda, o de repente en los comentarios, pero vamos a estar muy pendientes de ganar premios y así nos divertimos mucho más. ¿Qué les parece? Vamos a botar la casa por la ventana. Así que, sponsor, prepárense. Muchachos de sponsor, los que están ayudándonos a sponsorearnos, les pido por favor que se pongan las pilas y nos ayuden en este gran proyecto. Bueno, señores, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy sí tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Eh, realmente eh, me complace estar con ustedes, eh, pero quiero contarles algo. Bueno, primero lo de, lo de Vámonos con Bitcoin antes. Aquí está Bitcoin ya para salir de Bitcoin porque todo el mundo está como que preocupado. Yo no sé por qué se ponen en la oficina a hacer trabajo de noche cuando yo vengo aquí a, la, a, mi, a mi tranquilidad y se ponen a hacer proyectos de noche en la oficina. Qué increíble. Pero bueno, no importa. Ahí voy. Miren muchachos. Bitcoin está retrocediendo. La gente está preocupada. Yo no entiendo por qué se preocupan tanto si sabíamos que pasar los 20 mil dólares era difícil. Lo habíamos dicho, lo habíamos cantado, lo habíamos explicado. Y habíamos dicho, si, si salimos de la tendencial, señores, no se preocupen porque esta vela martillo nos estaba protegiendo no nos protegió, les dije, cuidado, al día siguiente cuando les dije aquí, esta vela martillo nos está protegiendo, esperemos vela verde supera la roja, les dije al día siguiente señores, la vela verde no superó la roja, no, no superó, la vela verde no supera el martillo cuidado, más bien todo lo contrario, está por debajo de su cuerpo, el movimiento tiende a ir hacia abajo, se los dije después les dije, vamos a ver si conseguimos rebote en la zona mágica, aquí en el retesteo y ustedes todavía están preocupados si se les dijo todo, vayan para los videos de atrás y, y vean y vean el análisis. Cuando se habló de la vela, cuando se habló de la caída, cuando se habló de esto, cuando se habló de lo otro y cuando se dijo aquí que señores que ustedes deberían, si por ejemplo compraste los bitcoins en ocho mil dólares, oye, quédate con una parte, saca la otra ganancia porque los bitcoins son gratis. Yo se los expliqué más o menos y los aquellos bitcoins que son para cómo se llama para largo plazo no los toques y lo que hace es que deja esos bitcoins a largo plazo ya gratis. Eso se lo explicamos también. Y a los que no han tenido la oportunidad de comprar Bitcoin en menos de 10 mil dólares, bueno, relájense. Eh, si eso es a largo plazo, es a largo plazo. Y si estás tradeando, allá arriba no se tradea. Ahora, ¿yo me voy a poner en corto? No, no me voy a poner en corto. Pero se habló aquí. Vela Martillo, ese mismo día, cuidado, si nos da una vela verde, entramos. No nos dio ninguna vela verde, nos dio la roja. Les dije, señores, falsa alarma, vela roja superando la, a la verdecita. El martillo no nos ayuda a nada. Precaución que puede caer. Cayó. ¿A dónde puede caer? Aquí está. Lo tengo escrito. No lo he movido. Al Fibonacci. Estamos buscando ver qué pasa con el Fibonacci. Si no cae en el Fibonacci, ya sabemos dónde estamos buscando el rebote. El rebote lo estamos buscando en 16,545, que es esta que está aquí, que es la 50. ¿Cómo vamos a entrar? Con vela verde supera la roja. Ya, para que no tengamos problemas. Si te quieres lanzar una, si una McGiver, como yo me lanzo a veces, de rebote directo, te la lanzas, sabiendo que puede caer el precio si no tenemos confirmación. Eso es todo. ¿Hasta dónde es lo máximo que podría bajar el precio y nosotros estar tranquilos? Te podría estar bajando el precio hasta 14 mil dólares, que es la 20 en la semanal. Así que, señores y señores, ahora es que falta. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con Bitcoin, pero sabemos que vamos a buscar el rebote en alguna de esas resistencias, perdón, en alguno de esos soportes, y vamos a buscar ese. Esa, es, esa, esa confirmación con una vela verde supera a la roja. Así es que vamos a entrar, muchachos. No tenemos más nada que hacer. Es lo que tenemos y es lo que hay. Honestamente, eh, así son los mercados financieros. Las cosas no pueden subir por siempre. Yo creo que <laughs> se ha notado que ha subido demasiado, ¿no? Y lo que tiene, mira, el, 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 lo, que ha, lo que ha bajado no es nada. O sea, miren esto, muchachos. El precio de Bitcoin ha subido aproximadamente, no más todavía, mira esta broma desde acá abajo, no es que yo no sé desde dónde, desde aquí abajo, mira, el precio de Bitcoin ha subido desde acá, ha subido aproximadamente un 435%, 435% desde que llamamos el barón. Y tú te vas a preocupar, pero tú en serio te vas a preocupar por una caída de cuánto. De 12%, de 11%. O sea, vamos a estar claros, las cosas no pueden subir por siempre, ¿ok? Entonces vamos a tratar de ser precavidos, precavidos, vamos a, empe a empezar a ser precavidos, muchachos, ¿ok? Bueno, muchachos, eso es lo que quería hablar sobre Bitcoin, no tengo más nada que decirles sobre Bitcoin, me lanzo para acá esto por si acaso lo necesito más tardecita, por ahora no lo voy a necesitar. Bueno, señores, hoy vamos a estar... Trabajando y vamos a empezar a acostumbrarnos a trabajar con la plataforma Tinker Swing para aquellos que hacemos contratos, ¿ok? Les presento Tinker Swing, nosotros también tenemos aquí a nuestro amigo Robin, que aquí está presente, por supuesto al ladito. No se preocupen, tenemos todas las plataformas abiertas. Lo único es que hoy vamos a trabajar muchísimo con Tinker Swing. Lo primero que tienen que hacer es bajarse a Tinker Swing gratis, así sea el modelo demo lo que quieran. Quiero que se bajen a Tinker Swing gratis. Y hoy vamos a hablar de las estrategias que podemos nosotros hacer con la combinación de calls y puts. Para comenzar, quiero explicarles a ustedes. No, ya, espérense. Muy bien, <laughs> continuamos. OK. Eh, lo primero que les tengo que explicar a cada uno de ustedes es que, <laughs> increíble, lo primero que les tengo que explicar a todos ustedes es que si tú entiendes la definición de un buy call, si tú entiendes la definición de un sell call, si tú entiendes la definición de un buy put y si tú entiendes la definición de un sell put, tú puedes hacer lo que quieras. Porque eso es lo que son las estrategias la combinación de cada una de esas cosas para que tú hagas lo que quieras. Te voy a dar un ejemplo antes de entrar en materia. Si tú crees que el precio no va a subir de 162, si tú crees que el precio no va a llegar a 164 en la gráfica de Disney, en 15 días, vamos a poner, ¿qué harías si tú crees que el precio no va a llegar? No va a llegar a 164 dólares en 15 días qué tú harías es la primera pregunta que hacemos qué tú harías si el precio no va a llegar a 164 dólares qué es muy bien listo no no put no haríamos un sell call Alejandro González se ganó el premio perfecto no hay premio ahorita Alejandro perdóname es que no puedo lanzar premios todos los días porque si no me arruino pero ahí vamos, poco a poco. Espérame que consiga varios. Poco a poco, todavía estoy negociando con la gente de Ledger para ver si me dan unos cuantos para, para regalar. Bueno, entonces, pero me gusta que estén pilas porque nunca sabremos cuándo vamos a regalar un premio. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿verdad? Se hace un sell call, perfecto. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos un sell call? El movimiento, grábense esto, es bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? ¿Qué pasa qué pasa cuando estamos haciendo una operación que es bidireccional? Los escucho en el chat. Vamos a empezar a poner esa, esas palabras todas fashion que a la gente le encanta. Movimiento bidireccional. Sí, hacemos un movimiento bidireccional. Vamos a hacer esas palabritas que a todo el mundo les encanta. Movimiento bidireccional. ¿Qué significa que el movimiento es bidireccional? Que la operación es bidireccional. Vamos, esa, 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 esa está fuerte, ¿no? Perfecto, ¿quién es ese? Es ese, Simón Gómez Machado. No, chamo. Hay que pasar. Si él no está en el grupo LIP, hay que llevarlo al grupo LIP. Oíste, Denry. Llévatelo al grupo LIP a Simón Gómez Machado. Simón, mándale un corredito a Denry para que te lleve al grupo LIP. Muy bien. Puede subir, puede bajar, puede ranguear. Lo único que no, que no debe hacer es llegar a 164. Por eso es un movimiento bidireccional. Puede subir, puede bajar, puede arranquear. Lo único que no puede hacer es llegar a 164 o por lo menos no terminar por encima de 164. Eso es todo. Eso es lo que se llama movimiento bidireccional o operación bidireccional. ¿Qué pasa con las operaciones bidireccionales? Las operaciones bidireccionales normalmente involucran una prima. Pero no necesariamente, ya lo vamos a ver. Pero por ahora, involucran una prima. Y normalmente el riesgo, el riesgo, como es menor debido a que es bidireccional, si es bidireccional, ¿qué pasa? Chamo, tú lo único que no quieres es que llegue aquí arriba. Vamos a suponer que tú tienes 25 para que llegue, 25% que sube, 25% que arrangue y 25% para abajo. El otro 25% es que no llega al precio. Tenemos una efectividad del 75%. O sea, tenemos un grado de 75% de aceptación porque el precio no debe de llegar ahí y no importa el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos 75% de probabilidad que ganemos debido o un poquito más. Debido a que tenemos esa probabilidad por encima, tenemos más probabilidad de que el precio no llegue ahí porque son bidireccionales. Puede bajar, puede rankear, puede subir, con tal que no llegue ahí, ¿verdad? Entonces esas primas normalmente no son no son tanto como lo que haríamos si el movimiento es direccional. Si hay un movimiento direccional, por supuesto, hay mucho más riesgo porque es una sola dirección, 25% de probabilidades que el precio suba solamente, no puede rangear, no puede caer, solo tiene que subir. Entonces, esos serían movimientos direccionales y esos movimientos direccionales pagan mucho más. ¿Por qué yo les digo todo esto? Les digo todo esto porque ustedes tienen que entender muy pero muy bien cómo funcionan cada uno de los elementos por separado para poder entender lo que vamos a explicar hoy. No los voy a explicar todos, espero dar ejemplo de todos, pero por ejemplo voy a, 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 a construir uno o dos con ustedes y ya hay algunos que ya me he tomado el tiempo de construirlos. Entonces, vamos a darle rapidito a la siguiente pregunta: si yo no quiero que el precio, si yo creo que el precio no va a caer de 150, yo creo que el precio no va a caer a menos de 150, no va a caer a menos de 150. Entonces, ¿qué debería de ejecutar yo? ¿Qué debería de hacer yo como trader si yo estoy seguro que el precio no va a caer por debajo de 150? Listo, eso es todo. Un sell. Put. Aguántate con el Naked Put. El Naked Put también está bien, pero ya va. Naked Put es que es quieres comprar las acciones, etc. Vamos a ponerlo solamente Sell Put. Ahí se los ganó Jaime Morales. Va ganando el, 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 el pre Ahorita Jaime tiene un punto. Ya, un punto tiene Jaime. Perfecto. El primero que lo dice. Entonces hacemos un Sell Put. ¿Por qué? El, el movimiento es bidireccional. Igualito es, direccional, es bidireccional, multidirec multidireccional. Puede subir, puede bajar, puede ranguear. Lo que no puede hacer es estar por debajo de 150. Perfecto, ya sabemos el sell put. Pero sabemos que cuando tú haces un sell call, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces un sell call, ¿qué deberías de tener tú cuando haces un sell call? Lo leo. ¿Cuál es el riesgo de tener un sell call? ¿Cómo...? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que tener? ¿O cuál es el riesgo de tener un sell call? ¿Qué es lo que tú tienes que tener cuando tienes, cuando tienes un sell call? ¿Qué hace Las acciones. Perfecto, se lo ganó Lucas. Rolo de vivo, Lucas, tú eres... <laughs> bueno, tú también estás compitiendo. También, tienes que tener las acciones, tienes que tener... Ahí está Darío Franco, tienes que tener una cobertura. Muy bien, Darío, Darío Alexis. Muy bien, te felicito. Lucas y Darío se ganaron. Muy bien, perfecto. Tienes que tener una cobertura, tienes que tener las acciones. Ya los estamos construyendo. ¿Cuáles son las únicas dos formas de poder tener esas 100 acciones? Vamos a ver, los leo en el chat. ¿Cuáles son las dos únicas formas de poder tener esas, esas acciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo tener? Hay solo dos formas. Hay solo dos formas que podemos nosotros poner esa cobertura. Ajá, muy bien. Muy bien, teniendo un, teniendo un buy call, no un leap call. Un buy call, tip in the money. Tip in the money, no un leap call. Leap call este tiempo. Perfecto, o teniendo las acciones. Ya nos lo dijeron los dos. Jaime Morales y nos los dijo Jaime Morales. Ay, Jaime Morales nos dijo las dos, señores. Dios mío, está castigado, Lucas. Jaime Morales nos dijo las dos. Muy bien. Y todos están aquí diciendo lo correcto, ¿verdad? Hugo Barrio también nos lo dice bien. Aquí está. Eh, by Call de Henry Fitness también nos lo dice bien. Podemos tener un by call Deep in the money. Pero también son las únicas dos formas. En otras palabras, tenemos que tener el derecho de poder comprar acciones por debajo del precio o por arriba, no importa, el derecho de comprar acciones, ya sea un buy call o lo que sea, porque ya les voy a explicar por qué no tiene que ser a juro in the money, puede ser también out de money. La idea es que tengamos el derecho de comprar acciones o tener las acciones. Ahora, todo eso se los digo porque hay un mito que dice que tú tienes que tener las acciones solamente por debajo, no. Tú puedes tener también las acciones. ¿Cuál es la verdadera razón de que tienes que tener las acciones o el derecho de comprar acciones a un strike determinado. ¿Cuál es la verdadera razón? Si nosotros no tenemos las acciones y no tenemos el derecho, ¿qué pasa con nuestras pérdidas? Los leo en el chat. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la pérdida si yo no tengo acciones? ¿Qué pasa? Ay, ahí se lo raspé. Son infinitas, lo dijo ahí. La primera persona que lo dijo fue Freiner R. Son infinitas. Muy bien, muchachos. Cilia también lo dijo. Segundo lugar para Johnny Cash. Perfecto, son infinitas. Son infinitas. Vamos a poner esos dedos rápido. Infinitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes pérdidas infinitas, todo lo que tú veas en gráfica con pérdidas infinitas, asegúrate que ganes bastante. Porque las pérdidas infinitas no es bueno en el trading. Cada vez que tú veas que un profesor, que yo, que alguien, que Newton, que, el, que el, el youtuber preferido tuyo te manda a hacer una operación con pérdidas infinitas, aléjate. Que lo que va a pasar es que vas a terminar llamándolo, haciendo algo, gastando plata para poder entrar en, en, en ranguillo. No, eso no sirve. Nada que sea pérdidas infinitas son buenas. Aléjate de eso. Sacúdelo, échalo para allá. ¡Hush! nada de eso. Échate unas cuantas ramadas y sacude eso. ¿Ok? ok <coughs> Entonces, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo de protección. Vamos a dar un ejemplo de protección. El call puede estar por encima por encima del precio o por debajo del precio. Si está por encima del precio, está limitando la pérdida. Si está por encima del precio, está limitando la pérdida. Si está por debajo del precio, bueno, te estás dando ganancia y está saliendo bien chévere, pues. Tienes ganancia. Por encima del precio limita pérdida por debajo del precio. Está chévere. Ok, eso es importante para la construcción. Eso igual funciona <coughs> para el put. Pero ahorita, por ahí hay unas cosas que dicen que hay un, 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 un cash put. No, eso no se llama cash put, eso se llama naked put. Ok, nada de cash put, nada de nada. Escúchenme bien: los puts, cuando tú vas a hacer un naked put, estás haciendo un naked put porque no hay ningún contrato. Escuchen bien. A la gente que le encanta las buenas definiciones, cuando tú estás haciendo un naked put, se dice naked porque no tiene ningún contrato que lo respalde y lo único que lo respalda es el billete. Ent ¿Entiendes? Lo único que lo respalda es el billete, ya sea prestado o porque lo tienes en la cuenta. Así que lo único que existe es naked put. No existe nada de cash put ni nada de esas cosas. Naked put. Naked porque no tienes ningún contrato o no tienes nada que lo respalde. Solo el billete. Ya sea, ya sea. Es que no hay forma. Ya sea prestado o tu propio billete. ¿Por qué te digo eso? Porque no hay forma de hacerlo. Eso el cash put es inventado. Eso es así y punto. Está respaldado siempre por cash. No existe ningún naked put que no esté respaldado por cash. Todo está respaldado por cash. Lo que pasa es que el broker te puede dar infinito cash para algunas instituciones, por ejemplo instituciones, y entonces no importa que no tengan suficientemente cash, ellos te tienen un, un, una cuenta, no, hombre, que no tienes cash y te meten ahí todo eso para que te endeudes y pierdas hasta la, hasta la casa. Pero todas tienen que estar respaldados por cash. ¿Por qué? Porque tú tienes la obligación la obligación cuando haces un naked put, la obligación de comprar esas acciones allá abajo. La obligación. Entonces, si tú quieres comprar las acciones más baratas, tú puedes usar lo que se llama el naked put, a ver si llega allá abajo. Y gracias a ese naked put te dan una prima. Eso lo entendemos, te dan una prima. Y entonces un naked put, no hay nada, nada de guachafita, otro nombre, ese es el único nombre. Y aquí en la comunidad Atrévete se dicen las cosas como son. Naked put entonces, que le hayan inventado otro nombre, otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio cae, si el precio cae, entiendan bien, porque si me ponen a hablar, después me empiezan a preguntar otras cosas que no están en el algoritmo, atrévete, idioma, yo no los voy a entender. <laughs> Vamos aquí a clavar las cosas. Entonces, si el precio cae y no llega el precio y tú tienes un naked put abierto. Tú te ganaste la prima y está lista. Pero si el precio cae, traspasa el precio, se queda en ese precio para el día de la expiración, tú tienes que comprar esas acciones. Entonces, dime, ¿cómo Carrizo compra esas acciones si no tienes cash? Se los leo en el chat. Es por eso que siempre son cash. Siempre lo respaldas con cash, a menos que lo quieras respaldar con una casa. Ahora, hay otro. Si no tienes el cash, o sea, si no es naked put, entonces es porque tú tienes un contrato como colateral que te reduce la pérdida. Que te reduce la pérdida. Y eso es lo que se llaman es cover o credit put o whatever, o lo que tú quieras llamar, lo que son créditos de put. Cuando tú tienes un, un spread, ¿cómo se llama eso? Un spread, credit put. No, un credit spread put. Ay, qué difíciles son esos nombres. Un credit put, un credit spread put o un cover credit spread put o lo que tú quieras llamarlo. La idea es la siguiente, ¿qué es lo que significa un cover put o un cover credit put que está cubierto por una prima? Está cubierto por una prima significa que el precio está cayendo y solamente te tienen en colateral un poquitico de platica, no mucho un poquitico de platica, que ¿cuál es la, el colateral que te tienen eh, eh, atrapado? Señores, si tú tienes la responsabilidad de comprar 100 acciones de Microsoft a 50, a, a 200 dólares, tienes la responsabilidad, pero no tienes los 20 mil dólares para hacerlo, entonces lo único que tienes que hacer es ver cuánto billete si sí tienes y entonces pones, por ejemplo, ok, hago un sell put en 200, pero compro compro el derecho porque el otro la obligación de comprar un sell, de comprar un put en 195 entonces cuál sería la diferencia la diferencia es que solamente vas a perder son 500 dólares pero como te ha dado una prima como te han dado una prima ya no tienes que, que comprar las acciones porque ya tú tienes el otro derecho como te han dado una prima entonces la diferencia entre el derecho que tenías y el otro sería lo único que perderías. Por ejemplo, si te dieron una prima de 300 dólares, lo único que perderías son 200 dólares. ¿Por qué? Porque tú estás, compra estás vendiendo en 200, pero comprando en 195. Y ahí estás perdiendo 500, pero ya te dieron 300 dólares. Entonces las pérdidas serían limitadas. Limitadas. Muy bien para Jaime Morales. Se ganó el premio. Las premias serían limitadas y está limitado por ese put por ese spread put por ese compra de put y como las dos cosas un spread por eso se llaman crédito porque te dan dinero spread porque son dos put credit spread put o credit put spread como lo quieras decir el orden de los factores no altera el producto número uno I'm Batman perfecto all right ya entendimos estamos bien Está ah, claro. Los quiero escuchar para ir a para ir ahorita a lo bueno. Ahorita viene lo bueno. Vamos a ver. Una Guillermo. pregunta de Augusto Chávez. ¿Naked Put es igual a Sell Put? No. Explícala tú. Yo. Claro, Guillermo. Y a mí se me fue el agua. Bueno, el Naked Put es cuando quieres, cuando quieres comprar las acciones a cierto precio cuando caen. Y un Sell Put es cuando estás alcista. Un sell put es cuando tú quieres. Cuando, un sell put. La prima, es ¿no? cuando tú quieres. Qué, que, el pres, que el precio no llegue ahí arriba. Un sell, un, el sell put. No, no. ¿Cuál? Que no lleva abajo. Que no lleva abajo. Pero es que. Pero ¿Qué dijo? El sell put y el sell call. ¿Qué fue lo que dijo? Naked put. ¿Y el otro Naked cuál fue? Naked put y sell, y sell put. Es sell lo mismo, put. vale. Pero ¿por qué me confunden, chicos? ¿Pero por qué me quieren confundir, a mí? ¿Pero qué tienen contra mí, vale? Nahuara. <laughs> sell put. Es el vender un put, es lo mismo. No me friegues. <laughs> Dios mío, padre. Cuando tú vendes un put, estás haciendo un naked put. Vendes un put y se llama naked put cuando no tiene nada que lo respalde. Porque Repito, no re si no exacto, porque no está respaldado. Un sell, put es, un sell put es la acción de vender algo, es la acción. Es como entras al mercado con un sell put. Y cuando no está respaldado, se llama naked put. Cuando está respaldado por otro contrato o su, o, su, o su pérdida está limitada, entonces se llama un cover, un credit. cover credit eh, put. <laughs> Dios mío, ¿qué es Spread put. El orden factor es no alterar el producto. A mí no me gustan los nombres. Ya entendieron. <laughs> Qué barbaridad. Mm, sí. Me están confundiendo, muchachos. <laughs> Qué bueno, estamos listos. Estamos <laughs> listos. ¿Se podemos seguir? Entendieron. Ahora sí, está claro. ¿Quién fue el que me preguntó eso? Preguntó, preguntó Augusto Chávez. Augusto Chávez, entendiste. Clarísimo. <laughs> perfecto, 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 perfecto. Gusto, se te quiere mucho. <laughs> se llaman Cover, co Una pregunta, ¿Qué Cover, Cover. No se llaman Cover, Call. Co ¿vale? Dios mío, te habló, put, está difícil. Eh, profesor ah, Drew. Put adelante. credit spread, por favor. Put credit spread, exacto. Es un put porque si le van a dar un crédito porque si no van a, un van a empezar a decir que no, no usamos los términos apropiados exacto <laughs> gracias ya está listo bueno ya está listo entonces cómo se llamaría arriba arriba pasa lo mismo muchachos cuando tú haces un sell esa es la acción de un sell tú tienes dos formas de hacer ese sell la primera es que esté respaldada que esté cover por los las 100 acciones o que no esté respaldado que esté respaldado por tu billete. ¿Me entendieron? Entonces, cuando tú haces un sell y solamente está respaldado por tu billete, que no creo que ningún broker te lo permita hacer, pero si está respaldado por tu billete, eso se llama naked sell. Es un sell naked. Nunca en su vida hagan un naked sell. Es un limited pérdidas. Por lo menos en el sell put sabes cuánto va a perder, el valor de la acción, pero para arriba ni siquiera sabes cuánto es, ¿ok? Porque eso puede subir tu de moon y no sabemos. Así que el, el naked sell es aquel que está respaldado solo por tu billete y más nada. ¿Ok? Normalmente, eso nunca se hace ni los brokers te los van a dejar usar a menos que tengas un, un margin cash, no sé qué broma de no sé cuánto, no sé, no sé, no sé, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nunca puedes tener pérdidas infinitas para ninguno de los dos lados de la balanza. ¿Cómo cubres eso? Con un cover call. ¿Y cómo es el cover call con las acciones? ¿Eso entendieron? ¿Está entendido? Perfecto, excelente. Ahora sí vamos para el, pa el mercado. <coughs> ya les hice un ejemplo. Les voy a mostrar ahorita con una acción que yo no he. Perdón, Andrew. Adelante. N ¿Naked sell o naked call? Naked, es un, nake, un naked call. Un okay. naked sell, un sell naked call. Un sell naked call. El otro es un sell naked put. Este es un sell naked, naked call. ¿Por qué? Porque está naked, está desnudo, no tiene nadie que lo cubra. No tiene, cubrir, no tiene protección. Ah, por eso es que se llama naked, porque no tiene nadie que lo cubra. Listo. No hay nada que cubra eso. ¿Me entiendes? No hay nada que lo cubra, solo el billete. No hay más nada que te cubra. Solamente te cubre otro contrato o las acciones. ¿Ok? Entonces, tú puedes hacer un cover también con acciones o con contratos. Y ya te expliqué cómo. O lo tienes Deep in the money que, para, que funciona como acciones. O lo tienes por encima. Que entonces sería un spread y eso sería un, de, un credit ¿cómo es? un credit call spread <laughs> que yo soy muy malo para poner los nombres ese Newton los pone un lengua para... no vale yo no sigo para eso yo sigo para poner para saber cómo se hacen las la, la, la... por eso es que yo te armo una estrategia rápida y sé si funciona o no porque no estoy pendiente de los nombres estoy dime qué es lo que vas a hacer y yo te digo si eso funciona <laughs> vámonos escúchame <laughs> yo no sigo para esto ok yo no sigo para esta cosa Vámonos, vámonos. 3... Yo he intentado. 3... Yo he intentado hacer 3... las cosas bien. <laughs> Miren, muchachos. Ay, se me borró un montón. No puede ser. Ah, no, lo que tengo es el cucu -cu -cu -cu. Miren, muchachos, vamos a hacer unos ejemplos. Aquí tengo el cucu -cu 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 que yo nunca lo trae de hoy, por eso lo hice, porque no vaya a ser que tenga un montón y se me confunda la guarda o la pita. Aquí ya hice un montón para ustedes. Presten atención. El primero se llame una mariposa, una butterfly, ¿ok? Es muy facilita. Se llama butterfly porque consta de dos alitas y dos, y dos gusanitos en el medio, ¿ok? Es una butterfly, o sea, imagínate una mariposa que tenga alas para un lado y alas para otro lado, ¿verdad? Y cada alita está acompañada. Entonces, aquí la estás viendo. Tienes una que está comprando Arriba, una que está comprando, abajo en este caso, abajo, otra que está aguantando, que es la misma, que es el mismo gusanito, que es la misma, fíjate que hay dos cel pero el cel son dos, ¿viste? Porque una de ellas está cubriendo el de arriba y una de ellas está cubriendo el de abajo. Por eso es que se llama una mariposa. Muy bien, Silvia Moreno. Eso es una mariposa. ¿Importa que se llame mariposa? para nada, no importa no importa, porque con lo que yo te acabo de decir, tú entendiste hay dos contratos en el mismo strike price en 302 en este caso ¿por qué? porque está haciendo un débito, te están dando dinero por ello, te están dando dinero por ello, pero si no tuvieses eso sería infinita tu pérdida, entonces como estás vendiendo, como estás comprando un call abajo y te estás agarrando de un sell y estás cubriendo la pérdida de estos dos sells. fíjate bien si tú tienes un sell call aquí y lo estás vendiendo y son dos contratos que están vendiendo, tienes que, tienes que proteger o tienes que cubrir dos contratos. ¿Y cómo los cubres? Bueno, cubres un contrato por arriba y un contrato por abajo. En este caso, estás cubriendo el contrato por arriba con 310 y estás cubriendo el contrato por abajo con 294. Ahí ya tienes los dos contratos cubiertos y se ven aproximadamente así lo estás viendo en pantalla. Eso es lo que se llama una varoflag, pero se van a caer para atrás porque ese efecto lo puedo hacer también con un Iron Condor, con un Condor, con un Condor revisado, con un Condor borracho, con un Condor pobre, con un Condor rico. Como quieras, te lo puedo hacer de todas las formas. De todas maneras, no te preocupes, que aquí vas a aprender a construir todo eso. Es para que tú la veas. ¿Qué es lo que significa esto? Tú pones esto en el trading y te vas dando cuenta que este efecto tiene lo siguiente, lo que quiere esto, y quiero que lo entiendan, lo que quiere esto es que el precio se quede, que el precio se quede dentro del gusano, que las alas, estas son las alas de la mariposa, tú quieres que se quede dentro del gusanito de la mariposita, tú no quieres que el precio salga de ahí. Entonces, esto es, impres... esto es muy bueno para cuando tú dices, oye, yo quiero ganar billete pero no, pero quiero ganar billetes sabiendo que hay un rango y el precio no va a salir de 308, y el precio no va a salir de 295, entonces señores, yo voy a hacer un baro flower y tú te lanzas tu baro flower y pukity y pagas 112 dólares por ese baro flower, entonces qué es lo que tú quieres que pase, que el precio reviente por más de 292 en este caso, para, perdón, que el precio no reviente. Por más de 192 de en este caso, porque si no pierdes 112, pero que tampoco reviente de 309 porque si no pierdes 112. Si se mantiene en el medio, ganas billetes. Si se mantiene en el medio, ganas billete. ¿Y cuánto puedes ganar? Desde 8 dólares o más hasta el, la máxima ganancia, que en este caso son 665 dólares. Pero para ganarte 665 dólares, no confundan, muchachos. Para ganarte 665 dólares, el precio tiene que estar crucificado en 301,97 o aproximadamente. Si el precio se mueve un poquito para la derecha, empiezas a ganar pero menos. Y si el precio se mueve un poquito para el otro lado, empiezas a ganar pero menos. ¿Me entendieron? Con tal de que el precio se quede entre 294 y 308, tú ganas. ¿Eso lo entienden? Los veo en el chat. Eso es una mariposa. Baja probabilidad, eso es correcto, eso es correcto. Ahorita vamos a ver cómo arreglamos las probabilidades. Cada vez que ustedes vean que cualquiera de nosotros, Newton, yo, cualquier persona, les dé una, una a ustedes, cualquier cosita que les den y ustedes vean picos, las probabilidades son pequeñas. Cada vez que vean picos. Que ustedes vean que están formados como, como una montaña perfecta. Y no es un valle, es, un, es una montaña, no es una meseta, sino una montaña, son probabilidades pequeñas de poder obtener el máximo profit. Por favor, cada vez que vean, picos, 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 son probabilidades pequeñas. Ok. Vamos entonces a mostrarles otra fly Fíjense, esta fly fue construida. Fíjense bien, esta fly fue construida. Desde el lado de los calls. Yo hice la misma Battlefly y fue comprada. Yo le dije a Tinker Swing: cómprame una Battlefly. Ahora, voy a comprarla desde el lado de Put. Este es el resultado. Desde el lado del PUT es todo parecido, sino simplemente reverso. Fíjense que este está creado. El primero está creado con puros calls. Se están dando cuenta, muchachos. El segundo está creado con puros Puts. Pero es exactamente lo mismo. Lo que cambia es el riesgo. ¿Ok? Pero es exactamente lo mismo. Estas estrategias de put no las recomiendo por más de 60 días. No las recomiendo por más de 60 días. Las estrategias con call, anoten ahí en el libro, las estrategias del call sí las recomiendo para el tiempo que te dé la gana. ¿Por qué no te recomiendo las del put por más de 60 días? por el riesgo que podemos tener a la asignación temprana, pero de todas maneras aquí una asignación sería lo mejor que nos puede pasar. De todas maneras hay que tener cuidado porque nos pueden ejercer una de las patas, la otra pata no la ejerce. De todas maneras no nos arriesguemos. Las dos son seguras, pero mírate lo que está pasando. ¿Cómo yo sé que son seguras? ¿Por qué yo sé que son seguras? Cada vez que tú creas cualquiera de estas que son, que son David, ¿por qué se llaman David Newton? Porque pagamos. Exactamente. Cada vez que nosotros pagamos, no hay que, Newton. No hay que. No existe. No, escuché, no existe colateral. Concha, Newton tiene problemas ahí. No existen colaterales. ¿Y cómo sabes que no tienen colaterales? Porque acá abajo te dice cero. Fíjense que estas no tienen colaterales. ¿Vieron? Y son las mismas, muchachos. Así que no se, no se preocupen. Vean cuáles conviene más. En este caso, el Bar of Flower. Yo me inclino más al Bar of Flower. En este caso, vale menos la prima, tengo menos de que arriesgar, solamente son 3 dólares. En una puedo ganar hasta eh, 664 dólares, el otro puedo ganar hasta 661. En este caso, la balanza está inclinada hacia el put, en este caso. Y como son menos de 60 días, excelente. ¿Ok? Las dos son iguales. ¿Están viendo? Las dos son iguales, tanto los put como los call. Eso está claro, muchachos. Y solamente le tienen que decir al señor Tinker Swing, créame un baro flower. ¿Eso está claro? Perfecto. En realidad no va a haber riesgo de asignación en esta. No, no, no existe. No existe porque estás haciendo un débit. No hay colateral. No. En este caso no va a haber riesgo. No existe ningún riesgo. No lo va a haber. Él te lo va a decir que existen riesgos, pero los riesgos están ya protegidos de todas maneras. ¿Ok? Están protegidos de todas maneras. En este caso no hay problema. En este caso estamos protegidos. ¿Ok? Siempre hay que tener cuidado, pero estamos protegidos. En este caso estamos protegidos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Aquí los riesgos son muy mínimos. Aquí no, 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 no va a haber problema. Muy bien. Ahora nos vamos a hacer un baro fly inverso. Un baro fly. Cabeza para arriba, patas para arriba. Un Barofly vendido. Vamos a vender, vamos a hacer un crédito. Vamos a hacer un crédito Barofly. ¿Por qué se llama crédito fly? Porque nos van a dar qué? Guillermo, ¿qué nos van a dar? Porque es un crédito, porque nos van Dinero. a dar. ¿qué? Nos dar billetes, Dinero. exactamente. Una prima. Aquí sí hay más riesgos en estas que están acá. Pero no importa, porque igualito ganamos. Vamos a ver cuál es el, el, el Barofly. El butterfly se crea idéntico, la única diferencia es que es al revés, la vas a ver punta al revés. Aquí lo que queremos, y quiero que lo vean, aquí lo que queremos es que el precio no se mantenga, todo lo contrario, que el precio no se mantenga dentro de las líneas que estamos viendo. Fíjense bien, mírenlo, aquí está uno, miren, este es el que está vendiendo y nosotros somos, este es el que está comprando y este es el que se lo está vendiendo. El que está vendiendo quiere que el precio salga de ahí abajo. El que está comprando quiere que el precio se quede ahí. ¿Vieron qué bonito es esto? Ok, el que está vendiendo, entonces si tú quieres recibir una platica por adelantado, ¿verdad? Tú vas a recibir 112 dólares por adelantado, pero lo que está pasando es que tú no quieres que el precio se quede entre 2,95 y 3,09. Tú crees que el precio se salga de ahí. Y si el precio se salga de ahí, usted gana. 112 dólares para un lado y usted gana 112 dólares para el otro lado si lo hace de forma simétrica, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo malo de esto? Que está recibiendo la prima y a veces dicen que la prima es muy grande. Es mentira. No puede ser muy grande porque usted tiene un colateral de 800 dólares. Usted podría perder en esta operación 800 dólares. ¿Cómo es posible, Drew, que yo puedo perder si me están dando 100 dólares? Si sí, te están dando 100 dólares, rolo de vivo. Pero te están dando 100 dólares, pero sabes que si el precio se queda ahí pegado, usted puede perder hasta 600 y pico. Y si ahí dice 800, porque 800. Lo que pasa es que no lo puedo mover bien. Hasta 600 y pico, ahí dice 800. Así que puede perder 800 menos la prima, con razón. Porque puede perder 800 menos lo que te habían dado de prima. Por eso que te puede llegar a perder máximo, uh, máximo de 646 dólares. Bueno, o algo así parecido. Entonces, en el caso entonces que tú quieras que salga del baro fly y quieras recibir la prima por adelantado, lo único que usted tiene que hacer es venderlo, ya sea en el lado de los calls o en el lado de los puts. Cuando usted vende, usted hace un crédito, usted recibe, ¿ok? Y eso lo hace muy fácil. Usted se va aquí donde dice trade, muy fácil. Usted le mete aquí a cualquier cosa de esa, le, le hace así y usted le dice aquí buy si quieres recibir, si quieres pagar dinero. Sell si quieres convertirte en que él recibe la prima por adelantado y le das aquí a donde dice Sell, Fly y construyes tu mariposa ahí mismo, porque te va a decir todo lo que necesitas saber y tú vas construyendo tu mariposa porque él te da el temple para construirla, así que no es gran cosa. Ahora, ahorita yo les voy a enseñar cómo cómo se pulen estas estrategias. Vámonos entonces nuevamente al análisis. Si tú lo haces desde el lado del put, fíjate que es lo mismo, todos son puts y también lo hago y crea exactamente lo mismo. ¿Ok, muchachos? Eso está claro. Entonces, la mariposa se utiliza cuando hay rangos definidos que tú crees que van a explotar. Si tú crees que hay un rango definido y tú crees que va a salir de ese rango, usted, ha, usted vende una mariposa. Si usted cree que el precio se va a quedar en un rango definido, usted lo que hace es comprar una bendita mariposa. Pero en realidad no se compra. Se hace un credit mariposa. O se hace un, un David Mariposa. Eso está claro. Está claro. Eso podría ser más para, para los Earnings, ¿no? Para jugarle mm. a los Earnings. Para los Earnings tengo un especial. Ya les voy a mostrar la de los okay. Earnings. La de los Earnings tengo un especial. Esta es para cuando crees que va a reventar un rango. Eso es todo. Cuando crees que lo va a reventar. Que el precio no se va a quedar ahí más. Que el precio se va a ir de, de ahí. Ya les voy a enseñar la de los Earnings que es una belleza. Porque aquí... Quiero que se acuerden que los baros flowers tienen dos cosas interesantes. Tus pérdidas son infinitas. Tus pérdidas, escuchen bien, muchachos. Los baros flowers tienen una característica importante. Tus pérdidas son finitas. Tus ganancias también son finitas. Repitan después de mí. Las ganancias son finitas. Las pérdidas son finitas. ¿Eso entendimos? Lo sabemos, muchachos, ¿entendimos? Ahí está, miren, finitas, ganancias y pérdidas finitas, ¿ok? Ganancia finita, pérdida finita. ¿Entendimos? Perfecto. Nos lanzamos entonces con una de mis preferidas. Esta sí es una de mis preferidas y no tengo ni idea cómo se llamaba y las hago todos los días. Se llaman Condors. Hay dos tipos, los Iron cóndor y los Condors. Vámonos para allá. Se van a caer para atrás cuando vean que, que no hay mucha diferencia. Miren bien, muchachos. Todo lo que uno hizo, tres cuatro operaciones aquí, pasé esto. Y ahora mira con cuatro, perdón, cuatro operaciones aquí, y aquí hay cuatro operaciones. Pero esta es diferente. Yo les voy a poner el cóndor valurdo. Se llama cóndor valurdo. ¿Ok? El cóndor valurdo. El cóndor valurdo es este. Este es el cóndor valurdo. Este es un cóndor de pocas probabilidades. Cada vez que vean el pico así, es un cóndor de pocas probabilidades. La palabra balurdo la inventé yo. Escúchenme. Fíjense bien. Si ustedes se dan cuenta, en la parte, en este caso, el Iron Condor trata también de limitar un rango tratando de que el precio se quede en el mismo lugar. Pero Drew, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero los efectos a veces son diferentes. Pero sí es lo mismo. Lo que pasa es que los efectos son diferentes. Y la ganancia es parecida. Porque fíjense muy bien. Aquí el señor Iron Condor. Si tú te quedas aquí, puedes ganar hasta 600 dólares. El otro era muy parecido, ganaba 600 y pico, ¿verdad? Porque es dependiendo el momento, la volatilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Si sale del rango, usted pierde 100 dólares. Si sale, usted pierde 100 dólares. Se dieron cuenta que las probabilidades son pequeñas, pero el rigor es bastante. Imagínate tú, si tú tienes la suerte de que el precio se quede entre, entre este precio y este precio, que en este caso sería entre 296 entre 296 y 308 el precio ganas, pero no solamente, pero solamente vas a ganar mucho billete si se queda en la punta, por eso es de pocas probabilidades. Sin embargo, si cae sigues ganando dinero hasta acá que ganas bastante, ganas muy bien. Pero tiene que permanecer en rangos cortos, ¿ok? Y la punta solamente ganas con mucho dinero. Ya yo les voy a fabricar un Iron Condor que no es balurdo. Este es el Iron Condor normal, que te traen por definición, el que casi siempre es el más fácil de, de elaborar. Pero yo les voy a demostrar cómo se hace un Iron Condor bien bonito, sin necesidad de esto, ¿ok? Entonces, hay otro Iron Condor que se hace idénticamente, pero en vez de hacerlo desde el lado de los calls, se hacen del lado de los puts. Y fíjate muy bien. Yo ahorita les voy a explicar todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? El buy call, el buy, aquí lo que está pasando es que estás usando el buy y el sell para limitar pérdidas de ambos lados. Haces un buy sell de un lado y haces un buy sell del otro lado. ¿Qué estás haciendo? Insulando tus ganancias, ¿verdad? Insulando tus ganancias y disminuyendo las pérdidas. Fíjate, en el medio tienes todas las ganancias y como yo, acuérdense que comenzamos la clase así: insulamos un lado y estamos insulando el otro lado de los call entonces en ese momento con un call y put estamos insulando un lado con un put y call estamos insulando el otro por arriba estamos haciendo un spread call y por arriba estamos haciendo un spread put y estamos insulando que en el medio sea nuestra ganancia en otras palabras no queremos que suba y está y estás cubierto con otro call no queremos que baje y está cubierto por otro put y como están cubiertos con un call por arriba limita ganancia Limitas pérdidas cuando sube y cuando estás cubierto con un put por debajo, limites pérdidas cuando baja. Eso lo entienden. Wow, me costó. Entienden. Eso fue lo primero que hablamos en el show. Muchísimas gracias por ese super chat. Se te agradece mucho. TJ Hanko Saim, muchísimas gracias por el super chat. Se te agradece muchísimo. Entienden. Por eso fue que hablamos de lo primero. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí veo que entienden y algunos no entenderán que están calladitos. Perfecto, perfecto. Entonces seguimos, 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 seguimos. Esos son los condors. Tú me dirás, ¿y los aeron cóndor Bueno, los Condors son un poco más explosivos, ya lo vamos a ver, pero es la misma cosa, igualito. Ya sabíamos entonces, están construidos por un bike. Fíjense bien, están construidos por un bike call. ¿Qué pasa? El sell es a donde no debe llegar el precio, el buy es donde lo estoy protegiendo, el, el sell put es donde no debe llegar el precio y el buy put es donde lo estoy protegiendo. Cuando son condors, los dos funcionan de calls, cuando son eh, condors put, los dos funcionan puts. ¿Estamos entendidos? Los condors se fabrican solamente con calls y los, puts, los condors puts se fabrican solo con put, pero es lo mismo, estás protegiendo put arriba, put abajo y te estás bloqueando. ¿Entendimos? La diferencia ya la vamos a ver. ¿Entendieron? Coño, pana, que... Eh, perdón, concha, le vale, qué difícil es. ¿Entendieron? Es que no está en vivo. <laughs> Siento que estoy hablando solo. Si sí, está un poco de delay. Ok, perfecto. Escuchen. Con la construcción de puros codes estoy insulando arriba y con la construcción de puros codes estoy insulando abajo. Si lo hago con put, estoy insulando arriba y con otros put, estoy insulando abajo. ¿Está claro? Perfecto, excelente, bien, bien, bien. Ahora ahí viene mi preferido, el que siempre uso yo, el Iron Condor. El Iron Condor es el más fácil, es el más fácil de todos, porque aquí si sí se hace un, un call spread, un, de, un credit call arriba y un credit put abajo y hace la misma función. Pero al revés, porque ahora mira lo que te está pasando. En el Iron Condor, fíjate bien, en el Iron Condor, tú quieres que el precio salga de esa cosa. Ragatapum. Tú quieres que el Iron Condor salga. Cuando estás comprando, quieres que salga. Y te estás ganando 86 dólares si sale y 86 dólares para el otro lado que salga. Y adentro, si se queda, estás perdiendo 414 dólares. Entonces, en el Iron Condor es que tú quieres que salga que salga, pero como las probabilidades son muy pocas que se queden aquí, estás haciendo lo contrario del otro, entonces quieres que salga. Y ese la diferencia que ese sí está manipulado por la compra de un call y por la de los put, o sea, ahí sí vas a hacer un buy call y después vas a hacer un sell call. Abajo vas a hacer un buy put y un sell put. Esa es la gran diferencia. Vas a estar utilizando todos los elementos para crearlos y a mí me encantan porque se pueden manejar mucho mejor. Les voy a decir por qué se pueden manejar mucho mejor. Ahora se los voy a demostrar por qué se pueden mejorar, porque se pueden manejar en mi opinión mucho mejor. Ya lo voy a mostrar con, en, con combinación. Fíjense muy bien este, este es el Iron Condor al revés. Es el sell. Este es a revés. Aquí quiero que el precio se quede adentro cuando lo estás vendiendo, pero es el mismo, solo que lo vendí. Que el precio se queda adentro, y si sale el precio, pierdes plata, y si sale el precio, pierdes plata. Y cuando tú manejas estos conceptos, tú eres un máster. Ya les voy a crear uno para que ustedes vean que todos se los voy a crear con el Iron Condor, que es el más complejo, porque los demás lo pueden hacer ustedes. Ahorita les voy a crear uno desde cero. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el Iron Condor es la combinación de todos, y ese es como que el más complejo, pero el más fácil de manipular. Ya van a ver esto. Que es el especial de los earnings. El especial de los earnings es el señor Strango, el que usa muchísimo Arturito. Este sí tiene una gran diferencia en todos los que hemos visto ahorita, en todos. Cada vez que se crédito, ustedes tienen aquí colaterales. ¿Ok? Muchachos, colaterales. Este, este es uno de mis favoritos porque el colateral solo son 100 dólares. Pero escuchen bien. Cada vez que ustedes, cada vez que ustedes tengan crédito, tienen colaterales. ¿Ok? Ahora, todos los que hemos estudiado, absolutamente todos los que hemos estudiado, todos estos, todos estos que hemos estudiado, déjame poner esta cosa más para arriba para que lo vean, todas estas cosas que hemos estudiado, déjame poner esto más, más arriba para que lo vean, Dios mío, ahí lo pueden ver yo creo, todos estos que hemos estudiado, todos estos que hemos estudiado, todos los Iron Condor, todos estos, los Baro Flower, tienen algo en particular, ¿qué es? ¿Qué es? A ver, ¿quién me lo quiere contestar de los moderadores? ¿Qué, qué es? ¿Qué tiene en, par en particular todo esto que hemos estudiado? Moderador, ¿están dormidos? A ver, en el chat. Que las, que las ganancias son limitadas. Que las ¿No? ganancias y qué también son limitadas? Las ganancias y las Las pérdidas. También. Las ganancias y las pérdidas, pérdidas son limitadas. En todas estas están las, Exacto, las ganancias y las pérdidas en todas estas están limitadas. ¿Ok? Todo está limitado. Todo está limitado. Ahora les voy a introducir a ustedes al favorito de Arturito cuando vienen los earnings. Es el señor Strangle y Strangle. Vamos a verlo. Señores, aquí les presento a ustedes el señor Strangle. Ya voy para acá. Este es el que estamos haciendo para que lo vean. El señor Strangle quiere que el precio no se quede encapsulado para el día, del, para el día de la expiración y quiere que el precio sobresalga de los 283 dólares para el día de la expiración para ganar infinito. Igual, si el precio cae, ganas infinito. Si el precio sube, ganas infinito. A medida que se va llegando a la fecha de expiración, por supuesto, se va poniendo más difícil la cosa. Si el movimiento se queda atrapado y tú ves cómo se usa este, te voy a explicar, anoten ahí. Este se usa de la siguiente forma. Si el precio empieza a arrancar, si el precio empieza a arrancar hacia este lado, usted está feliz y contento. Y usted se queda tranquilo. Si el precio empieza a ranguear, usted saca ganancias. Listo. Usted ve que está por aquí y empieza y, y se aguanta, gana, saca ganancias. Inmediatamente, al día siguiente, en dos días, no espera que se expire. Si ves que el movimiento es muy fuerte y el movimiento está por encima, creando un soldado invisible, usted deja eso que se expire porque mientras esté por encima de 3.22, usted está feliz. Ahora. Si usted ve que el precio se está rangueando y está aquí chocando y vuelve a chocar y vuelve a chocar, usted cierra esa operación. ¿Por qué? Porque lo malo del Iron Condor es que el precio, del Iron Condor no, del Strando, es que se quede el precio encapsulado en un gran arco y de ahí no salga. Usted pierde. Y puede perder en este caso hasta 302 dólares. Puede perder desde nada, desde nada hasta. Lo máximo que son 302 dólares. ¿Ok? Entonces, entre más se acerca a las esquinas, por supuesto pierde menos. Entre más se acerca a la esquina, por supuesto pierde menos. El Strangle, por lo general, puedes, el, el, los dos pueden, pueden inclinarse hacia un lado más que otro. ¿Ok? Dependiendo cómo lo construyas. Se pueden inclinar un poco más hacia los calls o se pueden inclinar un poquito más hacia los puts. Es dependiendo cómo los construyas. ¿Ok? Normalmente el strangle sale al, en el mismo lugar. 303 call, 303 put. Aquí lo están viendo. Haces un by call, un by call en 303, haces un by put en 303 y te lanza el, lo que estás viendo a continuación. Quiero que presten atención, presten atención. ¿Lo están viendo? Ok, fíjense bien. Hay otro tipo de strangle que lo voy a hacer ahorita. Este es el strangle que... Tiene el precio en el mismo lugar, 303, 303. Yo, de todas maneras, puedo hacer un strangle que inclina el precio para un lado o que inclina el precio para el otro. Es el otro, que, es el, que es, ese es el strangle, que es el precio en el mismo lado. Ese es el strangle. Pero está el otro, que se parece mucho al strangle, que la única diferencia es que el precio puede variar inclinándolo hacia un lado o hacia el otro lado. Y eso se llama el strangle. Honestamente, es la misma cosa. La única diferencia es que uno, el precio está en el mismo sitio. Y el otro inclina el precio hacia un lado o hacia el otro lado. Y aquí se los presento, se les presento al estrangle, que es la misma cosa. Por eso no se aprendan los nombres, porque se van a confundir. Solamente apréndense que como tú estás lanzando un golpe arriba y estás lanzando un put para el otro lado, of course uno va a cancelar el otro con el tiempo y el otro va a hacer infinitas ganancias. Y en el otro momento, el otro va a cancelar el otro con el tiempo y puede ser infinitas ganancias. Y dependiendo hacia dónde te inclines. Por supuesto, las ganancias van a ser más de un lado a otros lados. Pero tienes que entender que si el precio se queda rangueando, usted pierde, usted pierde por completo el estrangle. Y en este caso, ese estrangle costaría 1.890 dólares. Pero escúchate, si el precio se cae por 280, este es muy bueno para las épocas de elecciones, cuando tú crees que viene una cosa rara, un tsunami, un terremoto, lo que venga, es que Dios nos guarde, mira lo que puedes ganar con este. Puedes ganar mil, si el precio cae a 271 dólares ya estás ganando 1.300 dólares. Si cae por el lado de 232 y sube, entonces estás ganando 1.297. Son, son movimientos fuertes, pero también estás ganando mucho. Y no te creas que lo vas a perder tan fácilmente. No, la máxima pérdida la vas a originar en el medio y no vas a estar perdiendo todo tu dinero solo cuando se acerca a la fecha de expiración. Pero inclusive si el movimiento es muy rápido, puedes estar ganando mucho dinero el mismo día del evento. Por eso que cuando se juegan earnings o eventos especiales, se utiliza el strandle o el strangle. Eso está claro. Ese es el especial para los earnings. Sí, señor. Sí, señor. Los leo en el chat. ¿Lo entienden? Si hay alguna confusión o algo que dije mal, me corrigen, muchachos, porque saben que yo, que yo me puedo equivocar en alguna cosa. <coughs> Sobre todo tú, Denry, que eres el más fuerte en esto. Los leo en el chat. Perfecto. Clarificado. Listo. Sí. Perfecto. Vamos a hacer entonces algo en vivo. Vámonos. Vamos a hacer algo en vivo, muchachos. Vamos a hacer. Ya, ya hablamos de todo esto. Yo quiero ahorita mostrar una pantalla. Vamos a irnos a algo que yo no he tredeado nunca y que no importa que sea. Que yo no tenga ni una acción en esta. Creo que es INTC. Yo no tengo nada de Intel acá. Perfecto. Ahí está. El señor Intel. Déjame ver si yo tengo algo de Intel. Oh my God, sí tengo. Es que tengo Intel en todos lados. Espérense un momento. Déjenme ver si estoy analizando Intel. Ah, no, perfecto. No tengo nada de Intel. Excelente. Ah, no, sí tengo o no tengo. Si sí tengo o no tengo. No, no tengo nada de Intel. Perfecto. Entonces déjame quitar todo esto. Ok, no tengo nada de Intel. Me voy a la gráfica de Intel. Me voy a la gráfica de Intel en diario, ok. Presten atención, muchachos. Yo siento que Intel está atrapado entre sus medias móviles. Vamos a pensar que Intel está atrapado entre sus medias móviles. O que yo creo que Intel se puede quedar entre la 20 y la 200. Yo le voy a decir en el chat que vamos a construir esto juntos. No quiero que lo construyan con nombres. Quiero que lo construyan con lógica. Olvídense de los nombres. No quiero que utilicen la función de Tinker Swing. No quiero que lo hagan. ¿Ok? Por favor, no hagan trampa. Quiero que lo hagan sin las funciones automáticas de Tinker Swing. Quiero que aprendan. Por favor. No quiero que esta estrategia se llama Pepe. Se llama Pepe Condorfly 3.2 raíz cuadrada 5. Anoten el nombre de la estrategia. PP2.5 raíz cuadrada 5. ¿Ok? No importa cómo se llama la estrategia, quiero que la hagamos juntos. Por favor, quiero que aprendan. Quiero que se den cuenta que los nombres no sirven para nada. ¿Ok? Escúchenme bien. Vamos a hacer la estrategia. Los van a hacer ustedes conmigo, ¿ok? ¿Me fui? Los <laughs> van a hacer con ustedes conmigo, Michael Kotzen. El precio está rangueando. Supongamos que el precio está rangueando, qué sé yo, en 55. Y en la parte baja, 45. 55, 45, ¿verdad? Que más o menos lo que vamos viendo ahí. 55, 45. ¿Qué haría por arriba? Comienza la primera. ¿Qué vamos a hacer arriba? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer arriba? 45, 55, 45. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer arriba? Arriba primero que hacemos. Vamos a ver, ¿qué hacemos arriba? Dame primero la, la de arriba. Ok, lo voy a, lo voy a hacer. Cell call, perfecto. Lo primerito. Cell call, cell call. Lo primero es un cell call. Muy bien, muy bien, Samika Raquel. Hagamos un cell call. Hagamos un cell call. El, lo primero que hacemos es un cell call en 55. Lo primero. Lo primero, vamos a buscar 55, vamos a hacerlo a 36 días, ¿ok? 55, hacemos un sell call. Miren bien, muchachos, hundo mi botón en el sell call 55, aquí. Y le digo, buy single. No estoy haciendo ninguna estrategia, pero como no voy a comprarla, la voy a mandar a mi, a mi, ¿cómo se llama esta cosa? A mi analizador, ¿ok? Perfecto, ahí la tengo, la primera. Ahora. Hemos vendido un sell call. Hemos vendido. Ay, no, esta es la cosa más mala, más mala del mundo. Perdón, lo vuelvo a hacer. <laughs> vendimos. Aquí está, vendimos. <laughs> ya está listo. Hicimos un sell call. Hicimos un sell call. Recibimos prima. Recibimos prima. Hicimos un sell call. Vendimos. Entonces lo mando a mi administrador. No, Siri, tú no, tú no estás Sorry, participando. I find any for no, no, tú no participas, Siri. Ok, Siri quiere participar. Lo mandamos a, nuestro, a, nuestro, a nuestra cosa. ¿Qué es lo primero que nos damos cuenta? Que nuestras ganancias son limitadas, pero nuestras pérdidas son infinitas. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que ahora no sea infinito? Díganme, muchachos, ¿qué es lo que hacemos ahora? Quiero escucharlos, quiero ver qué han aprendido. Por favor, demuéstrenme. Ya hicimos el buy call. Muy bien, Jason C. Ahora hacemos el buy call. ¿Para qué? Para limitar nuestras pérdidas. Fíjense que es facilito. Es facilito. No hay, que, no, hay, no hay que enredarse. Entonces vamos a hacer un buy call para limitar nuestras pérdidas. Como queremos limitar nuestras pérdidas, y son ahí mismo, no queremos perder mucho, como no queremos perder mucho, lo único que tenemos que hacer aquí es decirle, oye, como yo compré ya, como yo compré ya en 55, y si esa cosa sigue subiendo, yo no quiero perder, yo lo que quiero ahorita es, es comprar la el derecho en 567, porque ya yo vendí en 55, tengo la obligación en 55. Concha, le déjame tener un derecho a 575 para limitar las pérdidas. Entonces nos vamos a 57.5, que es el siguiente strike price y lo que hago es comprar el derecho. Ahora yo tengo el derecho y lo mando a mi analizador. Ahora mírense esto, muchachos, ya arreglamos. Ya arreglamos la gráfica. Nuestro punto, escuchen, muchachos, por favor. Yo nunca he visto que esto lo expliquen así. Vamos a hacerlo juntos, porque yo sé que ustedes van a hacer unos, unos safios con esto. Fíjense bien, muchachos. Ya arreglamos el problema. Ya limitamos por los dos lados. Llamamos bien, ya limitamos. Ya estamos listos. Pero ahora queremos crear el rango. Entonces nos vamos para la parte baja, ¿verdad? Nos vamos para la parte baja. Vamos a ver el chart. Dijimos que la parte baja iba a ser 45. Entonces, ¿qué hacemos? Para limitar nuestro rango, ¿qué hacemos? Ay, ah, ahí Jason lo dijo todo. Un sell put, by put, pero vamos primero. Primero por, primero Jason el primero para que la gente aprenda. Primero hacemos el sell put, pero muy bien. Jason ya está volando. ¿Viste eso, Henry? ¿Ah? ¿Ah? Jason. Sí. sí. Ya está volando. <laughs> ya se fue. Sell put. Vamos a hacerlo bien. Sell put. Sell put en dónde? A donde no quieres que llegue el precio. A dónde no quieres que llegue el precio. A 45. Entonces nos vamos. Fíjense qué fácil es, muchachos. Esto es más fácil que matar un burro a pellizco. Es muy fácil. Es más fácil que matar un burro a pellizco. Miren bien. No, ya vale. Es así, sí, es así. Más fácil. Fíjense bien. Te vas a 55. Perdón, a 45. Y le das entonces el sell put. Míralo. Vamos a hacer un sell. Puquetti sell single. Ya está listo. Listo, recibimos otra primita, 39 dólares. Perfecto, lo recibimos. Lo mandamos para nuestro analizador. Pero ahora, ¿qué está pasando, muchachos? Ahora, ¿qué está pasando, muchachos? Díganme, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ya terminamos, listo, listo, me voy para el carto. La mejor estrategia del mundo. Ahí está, la, la hice perfecta. La estrategia más buena del mundo. Ah, muy bien, Jane Morales dice: no estamos cubiertos. Perfecto, pero ¿qué importa? Perdamos todo y ganemos poquito. No, ¿verdad? No podemos. Entonces, ¿qué hacemos? No, las pérdidas son infinitas. No podemos tener esas pérdidas infinitas. Entonces, ¿qué hacemos? Limitar nuestras pérdidas. ¿Cómo limitamos nuestras pérdidas? Buscando el derecho de poder comprar. Entonces, hacemos un buy put. Muy bien, muchachos. Esto es una maravilla. Esta gente son increíbles. Entonces, yo me voy aquí cierra acá y ahora voy a comprar un buy put pero por supuesto si sigue cayendo me voy a proteger si sigue cayendo me voy a proteger entonces lo que hago aquí es un buy single en el siguiente strike y miren la maravilla de esto esto es una cosa tan hermosa las matemáticas no fallan miren esto eh, cómo se llama esto dónde <laughs> ahí está vámonos entonces ustedes se van a caer para atrás con lo que van a ver aquí qué hay ahí muchachos ahorita lo arreglamos para que no quede tan feo ¿Qué hay ahí, muchachos? Díganme qué hay ahí. Ahorita lo podemos arreglar si quieren. Pero ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? No, como que un rango, ¿vale? Ahí hay un Iron Condor. Señores, ya arreglamos esto. Se acabó la cosa. Si tú quisieras que esto baje, solamente tienes que ser simétrica el rango. Eso es todo. Como no es simétrico, te queda así, pero está buenísimo. Es como lo queremos. ¿Qué pasa? Si el precio se va de este lado, perdemos 162. Pero si el precio se cae de este lado, perdemos 272. Pero si se cae en el medio, en el medio, aquí en este medio, todo esto, no es un solo pedazo. Todo esto que está aquí, desde 46 a 54, o sea, bastante, desde aquí hasta acá, bastante. No es un, un pico loco, no es un pico loco que nos van a matar un pepino, una cosa de esa. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos qué? ¿Haciendo aquí qué? Ganando 38. Pero Drew, pero es que estamos arriesgando más, más de lo que es, pero es que las probabilidades son más grandes que se queden aquí cuando estén en rango. Pero si tú no quieres hacer esto, lo único que haces es que, Denry, invertirlo. ¿Verdad, Denry? ¿Aló? Así mismo es. Así mismo es. Inviertes esta cochinada y entonces no, pero es que yo creo que eso va a salir del rango, entonces te quieres ganar 212 y te ganaría 162 si lo inviertes. Eso es todo, y cómo lo inviertes? Bueno, donde hay uno lo pones más, donde es más lo pones menos, donde es menos lo pones más y donde es más lo pones menos y ya lo invertiste. <laughs> Qué tan difícil es esto, muchachos? ¿Qué tan difícil es esto? Pregunto, ¿no? Esto es avanzado. Este es el ABC del... Esto es el ABC del trading. Ojalá que se lo expliquen así. Vámonos con los Superchats. A ver, dame, dame un segundito. Me agarraste despistado. William Suárez. ¿Saben cuántos comentarios tiene el video de la mañana de hoy? Solo 21. Por favor, hagamos una campaña diaria... A los comentarios y likes. Ayudemos a este algoritmo. Oye, muchísimas gracias, se los agradezco. Muchísimas gracias. Sí, por favor, háganme un favor, si les gustó esto, vayan al video de acá, cuando termine el programa y el video anterior, si puedes, Henry, hazlo fácil a ellos. Ponle el video anterior y pónselo ahí para que le den like y, para, y que comenten todos los que están aquí. Así sean hola, ¿cómo están? El, está? link. el sí, link del video también. anterior. Para que vayan ustedes Dale. ahorita al video anterior y pongan cualquier cosa. Ahorita mismo, vayan, por favor, antes que se nos olvide. Somos 295 personas, 295 likes más. Y si hay hiciste like, no importa, deja tu comentario. Por favor, vamos a ayúdenme con eso, ¿vale? Que me estoy quedando ronco y yo le echo mucho pichón a esto, muchachos. Ya se están dando cuenta que yo no aprendo esta broma al caletre. Esto al caletre no funciona. A mí yo no me sé ni un nombre, se lo soy sincero, yo no sé cómo, yo no sé ningún nombre. Yo no sé ningún nombre, pero si ustedes ya aprendieron el ABC de esto, que le hicimos el más complejo. Ya está listo, eso es todo. Y no nos quedó un pico de pepino ahí, ¿no, Guillermo? Exacto. No nos quedó un pico de pepino, es más realista. Es más realista. Claro, al ser más realista, es más barato. O sea, o sea ¿me entiendes? Al ser más realista, ganas menos, porque es más realista. El precio tiene que sí. quedarse en una zona muy grande. Si pones esa zona chiquitica, muchachos, si ustedes se extienden estas zonas, por supuesto ganan más billetes. Pero bueno, ¿me entiendes? Si hacen picos, por supuesto. Lo que pasa es que estas son las zonas fáciles. Ya aprendieron entonces. Ya hicieron todo y ya estamos listos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Siguen los superchats. Siguen los superchats. Adelante. Cedric Domínguez, Seguro Maestro, muchas gracias de nuevo a todos. Muchísimas gracias. Seguimos con los superchats. JCO Investment, ¿se puede hacer todo eso en Robinhood? Sí, claro, por eso es que se lo estoy haciendo acá porque Robinhood no tiene, no tiene porque Robinhood no tiene hazme un Iron Condor, hazme no sé qué y Robinhood no tiene nada de eso por supuesto se puede hacer todo eso en Robinhood, claro solamente tienes que hacer lo que acabo de hacer yo acá, lo que pasa es que en Tinker Swing es para que lo evalúe. Lo, lo puedes armar tú como lo hicimos, aquí lo armaron ustedes no lo armé yo, lo armaron ustedes por eso lo estoy haciendo así porque Robinhood no dice en ningún lado Iron Condor. Mira, en Robinhood no dice voy a armar un Iron Condor en ningún lado. En Robinhood es facilito. Tú vas para arriba y le dices yo no quiero a Tesla aquí arriba. Ah, bueno, entonces bo, yo no creo que va a llegar aquí arriba. Entonces agarra aquí y dice, bueno, aquí entonces voy a vender. Pum, listo. Mira, mira, lo estoy haciendo. Ay, pero concha, le quiero limitar mis pérdidas. Entonces aquí voy a comprar. Pum. Ay, Dios mío, pero ahorita no quiero que baje porque quiero que se quede en el medio. Ay, qué problema, qué dolor. Ah, bueno, entonces no quiero, no creo que baje de, de, de 595. Ah, bueno, entonces voy a vender aquí un un, un, un put. Me voy a los put, perdón. <laughs> me voy a los put. Me voy a los put, me voy a los put. Y vengo aquí, voy a vender un put entonces. Ay, por favor, véndeme, véndeme. Ok, te vendí el put aquí. Ay, pero quiero limitar mis pérdidas. Ay, entonces compré un culo acá. Ay, los compro, los compro, lo compro. Ay, muy bien. Entonces le digo, continuar y le das continuo mira 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 Iron Condor Iron Condor Iron Condor qué tan difícil es ¿No están viendo la cara de loco o qué quién sabe quién no no hombre vámonos ustedes son unos bárbaros ustedes van a agarrar al toro por los cuernos se los se los prometo van a agarrar al toro por los cuernos lo único que tienen que hacer las cosas que han aprendido. Lo único que tienen que hacer las cosas que han aprendido. Esta comunidad es grande. Esta comunidad es inteligente. Esta comunidad es fuerte. No hay nada avanzado. Lo único imposible es la luna y ahí ya bien llegamos. Hasta la luna hemos llegado. A todos lados hemos llegado. Así que ustedes también van a llegar. Quítense eso de la cabeza. Es ponerlo en práctica, es aprender. Miren cuánto tiempo lo hicimos. Ya le hicimos el, 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 el Iron Condor de Tesla en un segundo. 533 dólares. ¿Ah? Ya le hicimos Iron Condor. 533 dólares nos cuesta este Iron Condor. Señores, ustedes son grandes. Ustedes son grandes. Bueno, no sé si ese Condor funciona, por cierto. <laughs> By no sé si funcione. Eso fue la voluntad de Dios que lo hiciéramos. Quizás. Anótalo, eh, Newton, por si acaso. Por, por si acaso, analízalo. Mándalo al lip call, por si acaso. <laughs> yeah. No vaya a ser que lo hicimos y, y, y ganó un. Ah, ah, ¿Qué te parece, Newton? Una pregunta. Dime, dime. Una, bien, bien. Una preguntita que me imagino muchos atrevidos te, eh, tendrán. Yeah. A ver, ¿Cuál es el tiempo recomendado que se haría un Iron Condor? De 30 a 60 eh, Normalmente. Eh, sí. De, para de, tres meses. Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Imagínate que yo te mando a hacer un, un, un Credit Iron Condor, uno al revés, que, yo te, que sea el crédito, ¿no? Que lo hagamos al revés. Y que yo te haga un Credit Iron Condor. Imagínate que yo te haga un Credit Iron Condor a ti. Y te lo ponga por un año y a ti te dan 400 dólares. Pareciera que estás ganando súper, pero es mentira, tú no has ganado nada. Ese dinero lo tienes ahí, pero hasta que no se cumpla y no se expire el Iron Condor, tú vas a tener un colateral por siempre. Así que los Iron Condor se acostumbran a hacer si estás jugando a que a que se quede en el rango de 15 una semana, 15 días, mira, máximo 30 días y tienes que levantar el ¿cómo se llama Newton? el el rango. Ok, tendrías que separar el rango porque tú sí, estás señor. diciendo que el precio se va a quedar ahí por mucho tiempo y eso es muy difícil. Ahora, si tú haces una, una punta de pepino, pareciera que es tremenda jugada, pero no te estás dando cuenta porque este es el problema de esta jugada. Esta jugada, yo te puedo dar una jugada a ti mañana y tú vas a creer que estás haciendo plata. Vas a jurar que estás haciendo plata. Y en cuatro meses se te va a olvidar, vas a perderla, no lo sabiste que la perdiste, a menos que estés usando una plataforma de Inco Robinhood que es muy friendly, pero si estás haciendo... Eh, estrategias con, eh, con, con Thinker Swing, con E-Trade, con, con Texi Taxi Trade, con todas esas cosas, se te van a complicar más para ver si estás ganando o no. Y más cuando las empiezas a mezclar con acciones. Entonces, no, no caigan en eso. Estas jugadas tienen que ser por el tiempo en que tú crees que el rango se va a quedar ahí. Entonces, es muy raro decir que eso se va a ranguear por más de un mes. No, 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 no. Utilícenlas siempre en un periodo de una semana, 15 días, máximo un mes. Y eso va a depender de cuánto abras la pata. Ok, muchachos, está claro. Como la que hicimos aquí en Tesla, esa es una buena sí. fecha, diciembre 18. Y otra pregunta, de que me imagino muchos, volatilidad poca volatilidad, con muchos eh, mercados. ¿Cuándo? Cuando que, hace, ¿cuándo? Sí, sí, sí. sí. Cuando hay mucha volatilidad, ninguna de estas estrategias es buena, solamente las rupturas son las que son rupturas. ¿ok? Cuando hay mucha volatilidad, nos vamos con otras estrategias tipo, est tipo el strangle. El strangle, eh, nos podemos ir con ruptura de, los, de las mariposas. Cuando nos podemos ir con la ruptura del Aeroflyer, por ejemplo, muchachos. El long strangle, ustedes saben lo que es el, el long strangle, se utiliza cuando el, cuando el inversor opera con mercados altamente volátiles. Cuando tú te vas en long, o sea, que estás haciendo un strangle, pero te lo estás haciendo strangle long, es cuando el mercado va con alta volatilidad. Va con alta volatilidad. Tú sabes que va a reventar, pero ya va. Pero si no va a volar y hay muy poca volatilidad, entonces tú le puedes lanzar un, un short, un short strangle, porque tú sabes que tal vez no sale de ahí el precio. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando tú crees que el precio no va a salir, le puedes jugar a la prima. Pero cuando crees que el precio va a salir... No le juegues a ganar la prima, le, le, le juegas al David. Alta volatilidad le juegas al David. ¿Por qué? Porque el precio va a salir con fuerza de estas cosas. ¿Verdad? Cuando el precio se mantiene dentro, ahí sí si le, le le buscas la prima. Porque el problema es que lo hacemos al revés y lo que estamos buscando es ganar una prima carísima, pero que son de pocas probabilidades que te la den. ¿okay? ¿Y por qué tienen pocas probabilidades? Tienen pocas probabilidades porque estas son jugadas que se mantienen en los rangos y normalmente tú ganas dinero cuando salen de los rangos o cuando se quedan en los rangos, ¿ok? ¿Cómo se cierran? Como lo abristes? Mira, si yo le doy aquí lo abro. ¿Cómo lo cierras? Le das al tercer botón, de, le dices cerrar Iron Condor y ya se cierra completamente. Pero los Iron Condor se pueden transformar en otras cosas, ¿ok? Los Iron Condor se pueden quitar las patas, un montón de cosas se puede hacer. Eso es para otra clase. Eh, otra cosa que les quiero decir, por ejemplo, si tú tienes eh, si tú tienes un beer spread bueno, se espera que el mercado es, un, es bajista. Si tú tienes un strangle, un long strangle eh, en largo, bueno, los mercados tienen que ser volátiles. Eh, ¿Qué más tienes que haberle? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un barofly mariposa. Eh, siempre, siempre que el mercado es volátil, trata de jugar fuera del rango. Si el mercado no está volátil, juega dentro del rango de la mariposa. Eh, ¿Qué más? Eh, si está pagando, siempre que vayas a hacer uno, compara los dos, porque acuérdate que lo tienes que ver desde el punto de vista de los puts y del punto de vista de los calls. Si hay mucha volatilidad, te puedes lanzar desde el punto de vista de los puts. Si hay poca volatilidad, te puedes lanzar desde los puntos de vista de los calls. ¿Qué más te puedo decir? Eh, más nada, creo que con eso te respondo las preguntas. Es lógico, si quieres que salga, es porque estás buscando volatilidad, ¿verdad? Si no, no explotaría, ¿verdad? Y si quieres que se quede, sí, es porque es poca volatilidad. Pero no se dejen engañar con esas cosas de, de, de cuatro años, porque eso no funciona así. ¿Qué más tienen por ahí? Drew, una pregunta de un atrevido. Eh, está preguntando sobre esta estrategia, eh, ¿Qué tal el Teta? ¿Eso lo afecta? No, no lo afecta, para nada. ¿no? Todo está cancelado ahí. Ahí está todo okay. cancelado. Esas son estrategias contra Teta. Volatilidad no, pero contra okay. Teta sí. La volatilidad se afecta, pero el Teta no. Están todas protegidas. De hecho, cuando estás vendiendo, el Teta es tu mejor amigo. Cuando estás comprando, el, las dos son tu mejor amigo, honestamente. Mira, 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 mira por qué las dos son tu mejor amigo. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Aquí solamente estás ganando 4.47. Miren esto. ¿Vieron cómo va subiendo para ganar más? ¿Vieron cómo está subiendo para ganar más? Ahí lo estás viendo. ¿Vistes? ¿Viste? ¡Boom! Máximo, sí. profi. El tiempo es tu mejor amigo. Ahora, el problema es que el tiempo es tu mejor amigo mientras se quede ahí. Si se sale, no. El único, el único, el único que tú puedes monitorear y cambiar es el otro que te estaba hablando, que era el, 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 el otro, el del, el del. El otro cóndor. ¿Cómo es el cóndor? Una broma así, que lo puedes ir cambiando a medida que se va moviendo que te lo voy a mostrar aquí nuevamente, es PY, para que veas qué es lo que pasa con este. Lo que pasa con, no, es el QQQ, perdón, que he hecho en todos lados, estaba haciendo pruebas para ustedes. El QQQ es el único que tú tienes que considerar, déjame ponerlo aquí para que lo veas, este es el único, déjame quitar acá, que tú tienes que considerar, no, este no es. entonces? Entonces, 12, que 12-15 era la cosa. Ok. Este es el único que tú tienes que considerar. Que por ejemplo, era este, ya va. Yo lo expliqué. Es pues que no me acuerdo los nombres, vale. Qué problema. El cóndor. Ah, la 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 la. El butterfly. Era el butterfly. Creo que era el butterfly. Ok, hay uno que tienes que considerar. ¿Cuál era el de Batman? Hay que llamar a Batman. Hay uno solo que tienes que considerar, el Iron Condor. Ya, más está listo. El Iron Condor. El Iron Condor Put. Este es el que tienes que considerar. Fíjate que aquí te está dando. Fíjate que la pérdida de este lado máxima es 36 dólares. Este es 36 dólares y arriba se queden 64 dólares. Pero fíjate que cuando el movimiento se está saliendo, cuando el movimiento se está saliendo, tú tienes que considerar que si ya se está saliendo de la zona, ya empieza a cerrarlo rápido. ¿Sabes por qué? Porque ahí estás perdiendo muy poquita plata. Estás perdiendo todavía muy poquito. Pero el tiempo te va a hacer perder dinero. O sea que si estás fuera de esta zona, cierra la operación, vas a perder muy poquito. Si estás adentro de la zona, mantente como los machos. Entonces el tiempo te va a ir ayudando. Eso pa aplica para todos, a excepción del struggle. ¿Ok? A excepción del struggle. Y si es al revés, por supuesto, al revés. ¿Ok? ¿Qué más? Más nada. Estamos listos. ¿No? ¿Alguna otra super chat? Ya para terminar, muchachos. Sí, tenemos varios más. Este, Braulio Salazar, gracias por la, por la clase para no olvidar. Gracias, muchachos. Que Dios los bendiga a todos. Alejandro Trillo, bienvenido a la familia. Muchas gracias por, por contribuir con la familia. Bienvenido. Bienvenido y a Jonathan, casa. Jonathan V, igual. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, Jonathan. JC. JC Investment, gracias maestro. Me bajo el sombrero a tu humilde presencia. Amén, amén. Pero yo quiero que ustedes, ustedes lo entiendan y lo hagan también ustedes, muchachos. Por eso que se los disminuí así como carne mechada. Seguimos. César Rodríguez, gracias por todo, Drew. Sin palabras, hermano. Pa' adelante. Amén, que Dios me los bendiga a todos. ¿Qué más? Juan Cejeda. bienvenido a la familia. Qué bueno, bienvenido. Franklin Medina. Cómo se cierra, se puede cerrar antes del vencimiento. Claro que sí, de hecho, de hecho sí. Si se sale de tus parámetros, tienes que cerrarlo. No los puedes dejar abierto. Si, te, si se sale de tus parámetros estos, estos, instrumentos, si se salen de sus parámetros, tienes que cerrarlos. Si se salen, son muy fáciles, son muy fáciles de, de, de monitorear. Y acuérdate que tú puedes, miren muchachos, yo les voy a dar en esta misma, yo les voy a dar una una clave. Fíjense esta estrategia. Fíjense lo, lo fuerte de esta estrategia. Miren esto. Miren esto. Las voy a seleccionar a todas. Miren esto. Miren esto. Se van a caer para atrás. <laughs> Déjame quitar uno solo que son los strangles. No, los Strangles también. Miren esto, muchachos. La estrategia esta. Acabamos de inventar la... Esta se llama el Iron Condor su corta de Batman a Batman. Okay, de Batman. Miren esta. Todas las estrategias seleccionadas, absolutamente todas, son muy parecidas. Fíjense bien, todas las estrategias, míranlas aquí. Lo máximo que vas a perder son 3 mil dólares. tres mil dólares. Pero mira todo lo que puedes ganar si empieza a moverse esa cosa. Mira todo lo que puedes ganar si empieza a moverse esa cosa. 11 mil, 15 mil, 20.000, 30. <laughs> Estas son est todo esto, pero ustedes creen que es, la, que es la unión de todas. No, muchachos, es la misma estrategia. Lo que pasa es que tiene varios nombres y tiene varias modalidades. Si yo le quito esto, fíjense lo que va a pasar. Yo los voy a quitar, las voy a quitar todas. Y son todas para que ustedes vean cómo se mueven. Les voy a quitar los dos strangles. Mira. Ya, ya lo estás viendo. Quedó la punta, quedó la, Es la misma, misma estrategia, porque todas están cayendo en la misma estrategia. Por eso es que yo no quiero que ustedes caigan en el nombre. Todas son las mismas. Lo que pasa es que son diferentes puntos de vista. Por supuesto, esto es una locura porque aquí tengo cortos, largos y todo. Pero fíjate, a esta también le vas a ganar. ¿Cuánto es lo máximo que le vas a perder a, este a esta unión de todas estas estrategias? 136 dólares. Mira cuánto es lo que le vas a perder. 136 dólares. ¿Cuánto es lo máximo que puedes ganar? 664 dólares. Y las tengo a todas juntas. Entonces, yo les mando toda esta estrategia a ustedes porque yo soy un gurú porque yo soy Drew Lozano, porque yo soy el máster de los másters, y ustedes dicen, wow, qué estrategia tan increíble me acaba de mandar Drew. Ese es un tipazo. Y lo que no se están dando cuenta es que muchas de estas estrategias son los mismos y se cancelan entre ellas. Y por eso hice esta clase y con esto quería terminar la clase. Para que ustedes se dieran cuenta de que ustedes pueden no tienen que tenerlas todas. Puedes combinar, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero te aseguro que todos te llevan al mismo camino y tú puedes hacerlo. ¿Sabes por qué esta punta está así? ¿Sabes por qué esta punta está así? Porque muchas de estas tienen, tienen, no tienen espacio de rango y por eso que ganas tanta plata allá arriba. Entre más abierta es la punta. Menos dinero ganas, pero más segura es. Entre más cerrada la punta, más difícil es hacer el billete. Que Dios me los bendiga y espero que no se me dejen engañar, porque si no, esta clase sería para nada. De verdad que sí. Yo quiero que ustedes aprendan. y Quiero que se atrevan a empezar a mandar, a, mandar, a, a, a investigar entre ustedes, que ese lip call group se mueva que muchas más personas quieran intervenir en el deep call acuérdense que estamos cada semana estamos metiendo gente solamente tienen que eh, pedirle eh, que a Henry que los metan o a mí o a o a, o a, o a newton lo único que queremos es que ustedes aprendan lo único que yo quiero es que ustedes aprendan de verdad yo no yo no tengo más nada que decirles y bueno ojalá que y ustedes también se den cuenta que esto no es avanzado, esto solamente es saber cómo mover, mover la ficha. Eso es todo. Ok, seguimos. ¿Qué más? Sami Carrasquel. Ajá. Drew, ¿se puede considerar Coca-Cola para Iron Condor? Sí, vale. Iron Condor, sí. Cualquier acción que se mueve suave. Pero en ese caso, tú tendrías exacto decir que se está rangueando. Claro que sí. Tal vez no te va a pagar mucho, pero por supuesto, las puedes considerar. Claro que sí. Claro que sí, las puedes considerar. Tal vez no te paga mucho, pero claro que puedes hacer Iron Condor. Oye, Iron Condor no es una de mis preferidas, muchachos. El Strangle es una de mis preferidas y los, el Spread y todo eso. Yo esto casi no lo hago porque a mí no me gusta jugarle mucho a los rangos y a eso. A mí me gusta agarrar por la parte abajo del rango, vender por la parte arriba, comprar por la parte baja. Pero estas estrategias, ¿saben para qué se usan mucho, muchachos? Estas estrategias se hacen mucho para proteger un, 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 un Spread. ¿Cómo? Sí. Imagínate que hiciste un spread de 40 dólares y tienes miedo que rangue y tienes miedo de no saber si entras por la parte baja del rango o por la parte arriba del rango. Haces un spread para proteger, para proteger tu, ¿cómo se llama? Para, haces un Iron Condor para proteger tu spread. ¿Entendiste, Newton? Porque se lo explica a los muchachos. Sí, Drew, sí. Eso es buenísimo. Eh, eso mucha gente sugiere hacerlo en el spy y esas cosas, pero eh, hacen unos spreads muy corticos y para cerrarlo es una un milagro. Claro. Recuerda lo que lo que vimos sí, hoy. lo que vimos hoy. Hoy vimos un spread que no, Ni lo vamos a mostrar para bueno. no entrar en polémica. No, no. Ni lo voy a mostrar. No lo voy Batman. a mostrar. Batman, Batman. <laughs> no lo voy a mostrar. No quiero más no. problemas. <laughs> Yeah, okay, Correcto. Perfecto, ¿lo entienden? Nelo Super Chat, Superchat Super Chat. Adelante. <laughs> Adelante, Guillermo. en Solarte, en el grupo Live, le llaman Condor Lito. Condor Lito. <laughs> <laughs> Buenísimo, ¿qué más? Newton NG, Batman Rico, eh, Robin Pobre, diccionario de <laughs> druología. Druología, druología, Drusología, druzología. Druzología. Disculpe, bueno. maestro. Está bueno, no, a mí me encanta, a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Tú sabes que en un reality show que me hicieron cuando era mago, eh, como yo hacía unas ocurrencias y hablaba un inglés tan raro y tan rápido que nadie me entendía nada, inventaba mis propias palabras, empezaron a traducir. ¿Y saben cómo traducían abajo? Con puros asteriscos, asteriscos, interrogación, asterisco, 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 interrogación, asterisco. asterisco, 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 asterisco. <laughs> era buenísimo, era buenísimo. Ay, Pero... Dios mío. Adelante. Eh, es, eh, Eric Núñez atreve dice que den un ejemplo de un estrangle, por favor. Ah, claro, de un estrangle. Mira, no sé si vas a un estrangle o no un estrangle. Te voy a hacer un ejemplo de cualquier cosa que vaya a tener volatilidad. ¿Qué te parece? Ok. Quiero que te lo aprendas por no por el nombre, sino por lo que va a pasar, por el suceso, ok. Tesla. Tesla, Tesla mamá. Tesla. <laughs> <La> mamá. <laughs> Chamo, Tesla va a costar mucho, mucho billete, tú estás loco. No, no, vamos a hacer otra cosa. Tesla es muy caro. Tesla es demasiado caro. Un col y un puto al mismo tiempo nos va a costar mucho dinero. Demasiado dinero. No, no. Eh, Tesla no califica. Tienen que ser acciones. Eh, dime una, una. Una que tiene orden de mañana. ¿Cuál va a tener ARDE mañana? Algo que se mueva duro, ¿vale? Que se puede mover. Porque Tesla es muy caro, Newton. ¿AMD? AMD. 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 Vamos a ver. AMD. No, NIO también podía ser. NIO también NIO, puede ser. Pero NIO, NIO. NIO salió la noticia que van a vender 60 millones de acciones más a 4401. Vamos con AMD. <laughs> Vamos a ver, mañana son los earnings, no, no son los earnings. Vamos a suponer que pasa, no. mañana pasa un evento con, con, con AMD. No sabemos si esa cosa sube o baja. Y Arturo dice, señores, me voy a jugar los earnings. Hay dos formas de hacer esto. La oficial, que es la que les he explicado que es así. Miren bien cómo se lanza. La voy a hacer independiente. Me voy a trade. Me voy a delete acá para que no se me cambie. Me voy a donde está el precio. Y hay dos. La, la oficial que es así. Te vas acá y te vas justamente acá a la inclinación de la pantalla. Y le dices aquí Bye. Y te vas aquí donde dice. Eh, ¿Cómo se llama esta cosa? El. La cosa es que tú dices, Strangle o Strangle, no importa. Porque si usas esta, usas todas. ¿Por qué? Porque aquí lo único que tienes que poner es el mismo precio siempre y ya estás haciendo un Strangle. ¿Entendieron eso? ¿Ok? Bueno, y ya lo hiciste. Y te lo lanzaste. ¿Qué te hizo esto? Esto lo que te hizo fue un call y un put. Eso fue todo lo que te hizo. Más nada. Ya lo hiciste. Mira bien. Analizaste la gráfica y ahí la tienes. Sabes... A, sabes que el día de mañana, sabes que el día de mañana, el día de mañana, ¿a dónde está la acción? ¿En qué precio está ahorita? ¿En qué precio está ahorita? 42 y piquito, 42,50 70 en el aftermarket. ¿Qué? ¿AMD me ese precio? No vale. Ah, no, 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 91, no, no 21, perdón, no, 21 y pico me Ajá, es en miércoles, el miércoles me asusté. Ok, ya sabemos. No. Que mañana, no, no, esto está malo, déjame amanecer aquí, pacata, listo. <laughs> ya está listo. Que mañana, cuando tú veas que algo está raro, le das al candadito y lo vuelves a puchar, para que te agarre el, el valor. Ok, que mañana, mañana muchachos, ni ganas ni pierdes. Pero si mañana hace un movimiento Tesla hacia la izquierda, a, a, a alcista, empiezas a ganar. Y si el movimiento es bajista, empiezas a perder. ¿Pero por qué? Porque la balanza está inclinada hacia dónde, muchachos. ¿Hacia dónde está inclinada? Hacia el put, lo están viendo. Los put tienen mayor inclinación. Si el precio va para abajo, vas a perder. Pero si mañana, impresionantemente, tú crees que está subiendo, increíblemente empieza a subir la acción rápido. Porque la balanza está aquí inclinada. Si tú la quieres inclinar para otro lado, con hacer esto, tienes. Si es que me lo deja, ¿no? 90. ¿Dónde está el 90? Pum, fíjate bien. Si mañana sube, ah, tengo que hacer las guías. Listo otra vez. Si mañana la balanza sube, empieza a ganar la balanza. Empieza a y aquí también pierden. No, tengo que cambiarlo aquí. ¿A cuánto es? De Enrique tengo que ponerlo a a 92. ¿Cómo es? 92. Ya va. 89 la cosa. No, al revés a noventa y dos perfecto a noventa y dos la balanza se pone para luego de aquí dónde está el precio otra vez muchachos en qué precio noventa y uno cincuenta y tres noventa y uno cincuenta y tres cerró Drew. 91, sí, lo tengo que hacer con el mercado abierto vale qué fastidio no me lo deja mostrárselo vale no me está augreando esto Vamos a dejarlo los dos en 90. Si no, el SKU te va a dar diferentes resultados. Sí, me, va a dar, sí? Te... me da diferente. Vale. Ahorita el, ahorita el SKU está inclinado hacia los call, muchachos. Ok, pero hay una forma de graduar esto. Mañana se los muestro cómo lo gradúo porque no sé si es la la plataforma o soy yo que me estoy embruteciendo porque estoy cansado. Pero anyway, ¿tú crees que el precio va a subir? Te da. y te fuiste. Te fuiste con el precio. Ahora, tú también lo puedes hacer del lado de los put, por eso, porque estoy en el lado de los call, Qué bruto. Ok, ahorita lo hacemos. Estoy en el lado de los call. Ahorita estoy inclinado hacia el que el precio suba. Pero si el precio baja con mucha fuerza, miren esto: igualito voy a ganar, muchachos. Igualito voy a ganar. Y si, al, y si a la fecha de expiración el precio se mantiene ahí, por supuesto, pierdo 1.038. Mil, mil pero si el precio se empieza a mover, tiene que llegar hasta el. Por supuesto, en la fecha que le habíamos puesto. ¿Qué fecha le pusiste esto? Con razón, loco. Se lo pusimos muy lejos enero ¿no? enero con razón y nos está dando eso. Esta broma no... ¿Vieron? ¿Vieron por qué no puede ser tan lejos? <laughs> Vámonos para diciembre 18, vale. Ahora sí, para que no nos cobre tanta plata esto tampoco. 448, ahorita sí. Esto se mueve para este lado y ya apenas está en 88 dólares, ya estamos ganando plata. Paca, 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 paca. Ahora sí, apenas empieza a mover el precio, empieza a ganar plata. Está inclinado hacia arriba. ¿Cómo haces tú? Ahora tienes que abrir el otro. Ahora abrimos el otro, nos vamos para acá arriba, le damos aquí a call, le damos a buy, a, ¿cómo se llama esta cosa? A um, strangle, ¿dónde estás? Strangle. strangle. Pum. Le damos acá, 90 90, le. no, strangle no, strangle. Puse el que no es. Strangle. 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 Por strangle. Eso yo, yo prefiero hacerlo yo mismo, pana. La yo prefiero me sirvió que prendeme estos nombres. Strangle, pero por si acaso. Usen siempre el Strangle. Nos vamos Strangle. para acá. Strangle. Strangle. Batman. Batman, remember. Remember. Ok, nos vamos entonces. ¿Cómo está la cosa? Yo estoy cansado, vale. Analizar trade. Ok, nos vamos con uno primero. Este está inclinado hacia 12 dólares. Los dos, el, el skew está inclinado hacia los calls, en este caso. Tienes que, tienes que manejar el, el skew hasta abajo. Pero ahí está, muchachos. Jueguen con la cosa, estoy cansado. <laughs> ya me estoy cansando. Ya me de la cabeza, ya no puedo más, los oídos me están doliendo. Ya, ya me estoy desconcentrando. Estoy muy sudado. ¿Alguna otra pregunta? Pero así se hace. Si crees que va, pa, si crees que va a explotar para un lado, va a explotar para otro, solo le el, el straight go y va jugando con tus movimientos. Ahora les voy a enseñar. ¿Cómo lo hace Arturito? ¿Y cómo lo hago yo? Esta es la forma en que lo hago yo y que lo hace Arturo. Escuchen bien. Comenzó el movimiento. Arturito lo que hace es que cuando el movimiento se inicia y ve la, la vela verde y que ve los put que están baratos, es lo que hace, es lo que hace, es que el primero juega el call, porque él cree que el movimiento se puede ir, y rompe el call. Y cuando el precio empieza a caer un poquitico... O él ve que los puts, que el que el precio empieza a subir y a subir un poquito, y empieza a subir un poquito, y ve que los puts se están debilitando, porque él ya compró el call aquí primero, ¿no? Porque él cree que va al sista, y compra el call primero. Él ve cuál está más barato y compra el call. Pero como se está dando cuenta que el precio está subiendo, ¿qué está pasando con los puts, muchachos? ¿Qué pasa con los put? Rapidito, para irnos a descansar, ¿qué pasa con los put? Ajá. Pierden valor, ¿verdad? Cuando está perdiendo el valor el ajá. put, ajá, Arturo compra el put. Y cuando está comprando el pude Arturo, le salió mucho más barato y por eso es que Arturo se mete esa platica. Él nunca hace la posición completa. Él primero comienza con, el, con, con uno y termina con el otro, dependiendo cuál está más barato. Hacia dónde va la tendencia. Porque acuérdense que en los Express se mueven fuerte. ¿okay? De todas maneras, vamos a hacer una clase completamente de, de estrango, yo fresquecito, porque el estrango tiene un montón de cosas. Lo bueno del estrango es que los podemos convertir en, lo podemos convertir en muchas cosas. Pero les hago otra clase solamente de Strangle. ¿Les parece? Para enseñarles a cómo mover el skew de un lado para otro y todo eso, porque ahorita sí me estoy cansado. Si yo hago la clase nuevamente, voy a decir puras pistoladas. Se los prometo. <laughs> Así que vamos a superchar, a relajarnos y terminar. Si yo vuelvo a hacer la clase, lo que les digo es pura. Vamos a ver cómo están los futuros antes de irnos a dormir. Para ver si hay algo, por favor. Vamos a darle like, 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 like. Vamos a ver cómo están los futuros. ...antes de irnos a dormir... Eh, ...S&P... ...rojito... Punto ....16%... ...DAO... ....05%... ...y NASDAQ... Punto ....31%... ...ay Dios mío... ...mañana es viernes... ...y la bolsa... ...lo sabe... ...no puedo decir más nada... ...damas y caballeros... ...este es el programa... ...de la Universidad de Atreves de Condru... ...un placer para mí... ...espero que hayan sacado... ...provecho de toda esta clase... De verdad que yo no sé si hay alguien que desluce eso así, pero creo que fue la forma más fácil de enseñarles a ustedes cómo se preparan las estrategias, cómo se hacen las estrategias. Ay, muchachos, no es difícil. Solamente que hace poner un dibotoncito botoncito y, 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 y ya, y ver qué te parece más sentido. Eso es todo. Que Dios los bendiga a todos. Pórtense bien, ¿ok? Se despide de ustedes, nuestro gran amigo y súper gran amigo excelente de Henry. Adelante. Buenas noches para todos muchachos que descansen. Excelente clase. Drú. Muchísimas gracias, Guillermo. Eh, Fra, Daniel, al final sí estaba diciendo tonterías, por eso dije que ya hasta que llegué. <laughs> Guillermo, adelante. Muy buenas noches, me hierve el cerebro, así es que a descansar ya. Así mismo es. No, 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 increíble, increíble, increíble. Me despido en nombre de Lucas, muchísimas gracias. En nombre de Lucas, me despido en nombre de Oscar Caraballo, uno de nuestros traders y nuestros... Eh, Ayudantes aquí, ya dentro de poco va a empezar, se va para el grupo Lipas a echar número. Adelante, Oscar. Buenas noches, buenas noches, muchachos. Adelante, Oscar, no Muy buenas noches, muchachos. Nos vemos mañana temprano. Así mismo es, mi hermano. Y damas y caballeros, representando el nuevo el grupo Lip con nuestro gran amigo Newton, NG Batman. Buenas noches, muchachos, que descansen. I am Batman. am Batman. You know Batman. I'm Batman. <laughs> I'm ¡Batman! ¡Batman! ¡Lo queremos! ¡Rico Robin Pobre! Así mismo, eh. ¡Que Dios me lo bendiga a todos! Gracias familia. Gracias familia, se les quiere, ¿no? Pero este grupo está bien chévere hoy, vale. ¡Ay, Dios mío, Guillermo, te asustaste, Guillermo! No, 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 tengo que volverlo a ver otra vez. ¡Ay, <laughs> Dios mío, no, no, no! Miren, no se acuerden ahí, de Okex. Empiecen a traer criptos con, con Okex. ¡Con sí. Okex! ¡Que Dios los bendiga! Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué barbaridad esta. Gracias muchachos, saludos a todos, que Dios los bendiga, buenas noches. No se olviden de dar like. I'm Batman, me fui.